Naruto. Yo, Minato Namikaze, domino el mundo ninja 201 después de escuchar esto, Tendo Pain asintió lentamente y dijo, "Muy bien." Luego sus ojos se posaron en Uchiha Obito, que llevaba una máscara con un solo ojo expuesto, y lentamente dijo, "Ahora que las personas que necesitamos encontrar casi han sido encontradas, no debería haber ningún problema con que las resucites. Además, he encontrado las cosas que me pediste que encontrara para ti." Nagato le arrojó un frasco a Uchi a Obito. Después de que Obito abrió el frasco y echó un vistazo para confirmar que era lo que necesitaba, asintió y dijo. No te preocupes. No habrá cambios, porque quiero el éxito del plan ojo de luna más que nadie. Obito continuó. Lo que quiero hacer no es resucitarlos, pero necesito que retengan a los hombres fuertes de nivel caje de cada aldea ninja para nosotros. Por otro lado, también se encontró a Ataque Kai y se le pidió que informara a los cajes de otras aldeas ninja que tenía algo importante que encontrarle. Además, Minato no estaba preocupado de que no volvieran, porque era lo mismo si venían o no. Minato solo quería ver a los cuatro cajes pelear contra Uchiha Madara. Después de registrarse con Uchiha Obito y Nagato, obtuve la tarjeta de fusión de habilidades del personaje Aizen Sosuke. Me pregunto qué recompensa me dará el jefe más popular de Naruto. Kakashi se arrodilló sobre una rodilla y dijo, Sí. Maestro. Ve. Minato sonrió y le dijo a Kakashi. Minato miró el cielo sombrío afuera y murmuró para sí mismo, Tengo un poco de hambre. Es hora de ir a casa a cenar. Minato estaba caminando y de repente se sintió atraído por un sonido. Mirando en la dirección de donde provenía el sonido, vio a un niño con cabello dorado y un niño con una tapa de olla parados uno frente al otro. Minato vio esto y vio que los dos iban a pelear. Minato se interesó de inmediato, por lo que se escondió en la oscuridad y observó. Estos dos chicos eran Naruto Uzumaki y el orgulloso discípulo de Miguri, Shiaoli. Shiaoli se paró frente a Uzumaki Naruto y dijo. Naruto, escuché que eres muy fuerte, por favor pelea conmigo. El joven rostro de Naruto vaciló cuando escuchó esto, porque su madre Kusina lo llamó a casa para cenar hoy. Y su padre regresó ayer, y él, como hijo, no parecía haberlo visitado todavía. Al mirar la mirada seria de Xiaoli frente a él, Naruto supo que no podía esconderse y solo podía aceptar el desafío. La mejor manera era luchar rápidamente. Está bien. Antes de que cayeran las palabras, el temperamento originalmente accesible de Naruto de repente se volvió feroz. Sintiendo el feroz impulso que emanaba de Naruto, la expresión de Xiaoli en su rostro también se volvió solemne punto y había ráfagas de sudor frío goteando sobre su frente. Debido a que sintió que Naruto era más fuerte que los oponentes que había encontrado en misiones anteriores, se puede decir que los dos eran incomparables. Entonces, al enfrentarse a Naruto, Xiaoli no se atrevió a ser descuidado ni descuidado. Le dijo a Naruto, Naruto, no mostraré piedad. Tan pronto como terminó de hablar, Xiaoli pateó la cabeza de Naruto con gran fuerza. Al ver esto, Naruto estiró un brazo para bloquear la patada de Xiaoli. ¡Bang! La colisión entre el brazo y la planta del pie produjo un sonido sordo. Xiaoli vio que Uzumaki Naruto bloqueó su poderosa patada con tanta indiferencia, y un rastro de sorpresa brilló en sus ojos. Y sabía muy bien que el ninja debajo del joven definitivamente no podría bloquear la patada en este momento. Naruto sintió la patada de Xiaoli y no pudo evitar sentirse un poco decepcionado. Aunque el ataque de Xiaoli no fue malo, todavía era demasiado débil para él. Porque Naruto pasó los últimos dos años bajo la guía de Rukia y Yunoana Retsu, dos dioses de la muerte. ¿Cómo podría Xiaoli ser comparable? Aunque Xiaoli era muy trabajador, su talento no era comparable al de Naruto, que tenía el título de príncipe. Xiaoli vio a Naruto lanzar otro ataque feroz, pero sin importar cómo atacar a Xiaoli, el resultado final sería bloqueado por Naruto a la ligera. Después de recibir el ataque de Xiaoli, Naruto dijo a la ligera: Si tu fuerza es solo esta, entonces no hay necesidad de que perdamos el tiempo. La expresión de Xiaoli se volvió un poco sombría cuando escuchó las palabras de Naruto, y pensó en secreto en su corazón: Parece que solo puedo hacer esto. Entonces vio a Xiaoli tomar dos sacos de arena de sus piernas, y ambos hicieron un sonido ahogado en el suelo. Minato, que se escondía en la oscuridad y observaba a las dos personas peleando, miró la gasa de Xiaoli en el suelo y pensó en su corazón. Parece que Xiaoli va a hacer todo lo posible. Al ver que Xiaoli todavía estaba un poco comedido, Naruto dijo con interés: En términos de entrenamiento físico, yo, Uzumaki Naruto, te reconozco. Lee no dijo nada y pateó a Naruto Uzumaki en la cabeza. Naruto Uzumaki no recibió la patada, sino que utilizó la técnica del cuerpo instantáneo para esquivar el ataque de Lee. Lee pateó el suelo y el suelo a su alrededor se rompió en pedazos. Las grietas eran como telarañas y se extendieron por todos lados. Naruto sacudió la cabeza y dijo con ligereza. No hay fuerza, no hay velocidad. Minato, que estaba observando en secreto la pelea entre los dos, se rió entre dientes y pensó para sí mismo. Parece que Naruto no se ha dado cuenta de que su fuerza ha cambiado drásticamente en los últimos dos años bajo la guía de la hermana Ua y Rukia, especialmente en el aspecto de las habilidades físicas. Les dije específicamente a Rukia y a la hermana Ua que se concentraran en eso. Después de todo, Minato quería ver si Naruto podía derrotar a Isiki Otsutsuki solo con su ayuda sin descuidar su entrenamiento. Minato siempre había tenido esta pregunta cuando vio a Boruto en su vida anterior. Cuando Lee escuchó a Naruto decir esto, lo miró seriamente y dijo: A continuación, usaré la técnica ninja de las ocho puertas. Tienes que tener cuidado. Porque esta técnica causará mucha carga en mi cuerpo. Cuando Naruto escuchó que Lee finalmente iba a usar la técnica ninja de las ocho puertas, su expresión se volvió un poco solemne. Debido a que había escuchado a su padre y a él mismo hablar sobre la técnica ninja de las ocho puertas, esta técnica era extremadamente difícil de practicar y no podía practicarse sin una gran perseverancia. Lee gritó: Abre la puerta, abre. Puerta del descanso, abre. Puerta de la vida, abre. Con tres puertas completamente abiertas, un poderoso chakra brotó del cuerpo de Shiaori. El chakra azul claro dio vueltas de un lado a otro alrededor de Xiaoli, y su expresión se volvió un poco feroz. Solo le quedaba el blanco de los ojos y su piel estaba roja como la sangre. El cuerpo de Xiaoli se precipitó hacia Naruto como un super Saiyan. Naruto sintió la velocidad actual de Xiaoli y había un rastro de sudor frío en su frente. Xiaoli pateó la cabeza de Naruto con gran fuerza. La expresión de Naruto se volvió seria cuando vio esta escena. Si hubiera sido pateado por la patada de ahora, definitivamente resultaría herido si no muriera. Las pupilas de los ojos de Naruto se encogieron lentamente y usó la técnica corporal instantánea para esquivar la patada de Xiaoli. Xiaoli vio esto y rápidamente se dio la vuelta y golpeó a Naruto en la cara. Naruto no estaba dispuesto a quedarse atrás y lo golpeó directamente. Bang. La colisión de los dos puños produjo un sonido amortiguado. Ninguno de los dos obtuvo la ventaja en esta colisión. El puño de Naruto estaba ligeramente rojo después de la colisión de ahora. Xiaoli también sintió que su puño parecía golpear una placa de acero. El puño que chocó con Naruto fue un poco doloroso. Miró a Naruto como si estuviera mirando a un monstruo. En la pelea anterior entre él y la otra parte, parecía tener la ventaja, pero de hecho estaba en desventaja. Además, la otra parte parecía no verse afectada por su apariencia tranquila. Al ver esto, Naruto sonrió malvadamente y dijo: Terminaste, es mi turno. Tan pronto como la voz cayó, la figura de Naruto desapareció del lugar. Cuando apareció de nuevo, apareció frente a Xiaoli y le dio un puñetazo en la cara. Xiaoli vio esto y rápidamente estiró los brazos para bloquear su pecho. ¡Bang! Xiaoli en realidad bloqueó el 70% de su fuerza normal. Parece que necesita esforzarse más para practicar, pensó Naruto en secreto en su corazón. Xiaoli se sorprendió y se quejó en su corazón, qué fuerza tan fuerte. ¿Lo bloqueó? Naruto murmuró para sí mismo y luego la sonrisa en su rostro se hizo aún más grande. Con un wash, Naruto pateó a Xiaoli en el estómago, y toda la persona voló hacia atrás como una bala de cañón y golpeó un gran árbol a decenas de metros detrás de él. Minato, que estaba observando en secreto la pelea entre los dos, negó con la cabeza cuando vio a Xiaoli siendo noqueado. Después de ver esta pelea, Minato supo que a menos que Xiaoli abriera la cuarta puerta de las ocho puertas de la técnica ninja, que es la puerta de la lesión, la carga en el cuerpo aumentaría exponencialmente. Xiaoli se levantó lentamente y miró a Naruto Uzumaki frente a él con un par de ojos firmes. Admito que eres realmente fuerte, Naruto, pero no perderé contra ti. Después de decir eso, puso sus manos en una postura de ataque. Naruto vio que Xiaoli todavía no estaba dispuesto a rendirse y un rastro de admiración brilló en sus ojos y dijo, ¿Por qué estás haciendo esto? Xiaoli negó con la cabeza y el chakra que emanaba de su cuerpo comenzó a extenderse hacia afuera nuevamente, pero esta vez era más fuerte que antes. Al ver esto, Naruto también supo por qué Xiaoli no estaba dispuesto a rendirse resultó que todavía se estaba conteniendo en este momento. como era de esperar, la figura de Xiaoli instantáneamente pisó el suelo bajo sus pies y produjo densas grietas que se extendieron en todas direcciones. como Naruto estaba aturdido en ese momento, era demasiado tarde para esquivarlo, por lo que extendió la mano para bloquearlo. como era de esperar, esta vez, la expresión en el rostro de Naruto Uzumaki cambió un poco cuando tocó los pies de Xiaoli, esta vez, el ataque de Xiaoli fue obviamente mucho más pesado que al principio, pero fue perfecto para él. Xiaoli vio que su ataque era bloqueado nuevamente e inmediatamente golpeó a Naruto en el abdomen. Bang. Xiaoli se sorprendió al descubrir que su puñetazo fue golpeado por Naruto, y luego Naruto usó su rodilla para golpear a Xiaoli en el abdomen. Xiaoli vio esto y un rastro de miedo brilló en sus ojos. Todavía recordaba que Naruto lo había pateado hace un momento, y todavía le dolía un poco el pecho. Rápidamente saltó para distanciarse de Naruto, porque no quería que Naruto lo pateara nuevamente. Naruto se sorprendió un poco cuando vio a Shiaoli alejarse directamente de él, pero luego reaccionó y sonrió. ¿Tienes miedo de que te patee de nuevo? Shiaoli miró a Naruto Uzumaki frente a él con un par de ojos vigilantes y dijo en un tono serio. Sí. El poder de tu patada es demasiado fuerte. No quiero que me vuelvan a patear. Cuando Naruto escuchó las palabras contundentes de Xiaoli, la sonrisa en el rostro de Naruto se volvió más diabólica. Incluso Xiaoli se sorprendió y se estremeció después de verlo. Fue realmente la sonrisa de Naruto la que era demasiado escandalosa, lo que hizo que el rostro de Xiaoli, que originalmente era inexpresivo, cambiara. Naruto pensó que era debido a su fuerza que Xiaoli mostró tal expresión en su rostro. Entonces hizo un gesto con la mano hacia Xiaoli y dijo: Vamos. En otro lugar, Minato, que estaba escondido en la oscuridad, vio la sonrisa en el rostro de Naruto y casi saltó para darle a Naruto un gran bigou en la cara. Su boca estaba casi tan torcida como el Rey Dragón de Boca Torcida. Si lo hubiera sabido, no le habría dejado leer la novela Renacido como el Rey Dragón de Boca Torcida. ¡Qué desastre! Cuando Xiaoli escuchó a Naruto pedirle que actuara, inmediatamente usó todo su chakra para golpear la cara de Naruto. Naruto también esquivó hacia un lado y golpeó a Xiaoli en las costillas. Xiaoli rápidamente estiró un brazo para bloquear, pero aunque Xiaoli lo bloqueó, la enorme fuerza aún era difícil de resistir para Xiaoli. Sus espesas cejas se arrugaron ligeramente y ejerció fuerza sobre su pierna izquierda, dobló sus piernas y pies y golpeó el estómago de Naruto directamente con su rodilla. Escuchó un sonido de Van y miró de cerca para ver que Naruto también usó su rodilla para bloquear su poderosa rodilla. En este momento, el nueve colas en el cuerpo de Naruto también habló. Naruto, ¿quieres usar mi poder para terminar la batalla directamente? Naruto puso los ojos en blanco cuando escuchó esto y pensó para sí mismo. Si usas tu poder, la batalla terminará directamente. ¿Por qué pelear? Todavía le dijo al nueve colas. No es necesario, nueve colas, solo quiero ver los resultados de mi entrenamiento físico durante este periodo de tiempo. El nueve colas no insistió cuando escuchó esto, sino que solo dijo. Depende de ti. Pero tu chico no debe perder contra ese hombre con cabeza de sandía y cejas gruesas. Naruto sonrió alegremente en su rostro y le dijo al nueve colas. No te preocupes. Nunca perderé contra Rogue, ¿y no sabes cómo es mi fuerza? Cuando el 9 Colas escuchó a Naruto decir esto, recordó la escena de Naruto peleando con las dos mujeres y no pudo evitar estremecerse. Le dijo a Naruto. Está bien, entonces debes tener cuidado, siento que el tipo frente a ti todavía tiene algún poder oculto que no ha sido utilizado. Naruto asintió cuando escuchó esto, y el 9 Colas asintió con satisfacción cuando vio que Naruto escuchó sus palabras. Luego, los dos se empujaron, y Naruto apareció sobre Xiaoli con una patada hacia abajo, y Xiaoli esquivó con una voltereta hacia atrás. Naruto esperó a que Xiaoli reaccionara, y luego apareció frente a Xiaoli y le dio un puñetazo en la cara. Xiaoli no pudo esquivar en el aire porque sus pies aún no habían aterrizado. Entonces llegó la débil voz de Naruto. Se acabó, Xiaoli. Xiaoli recibió un puñetazo en la cara de Naruto, y su cuerpo fue derribado directamente por esta enorme fuerza. Xiaoli mostró una mirada temerosa en su rostro mientras volaba hacia atrás y pensó para sí mismo, ¿Voy a perder? Pero antes de que el cuerpo de Xiaoli cayera al suelo, el cuerpo de Naruto apareció detrás de Xiaoli nuevamente y pateó a Xiaoli en la espalda. Todo el cuerpo de Xiaoli se arqueó con esta patada, que también se debió a que Naruto tenía miedo de romper la columna vertebral de Xiaoli, por lo que no usó demasiada fuerza. En el momento en que Xiaoli sintió esta fuerza, sus ojos se abrieron de par en par. Con un ruido sordo, el cuerpo de Xiaoli cayó del cielo al suelo. Naruto miró al inmóvil Xiaoli y sintió una punzada en el corazón. Un rastro de preocupación apareció en su rostro y no pudo evitar maldecir. Mierda. Shiaori, ¿está en problemas? Después de decir eso, quiso correr al lado de Xiaoli para ver cómo estaba. Pero en ese momento, la figura de Xiaoli se movió lentamente unas cuantas veces y luego se puso de pie ante los ojos sorprendidos de Naruto. Entonces se escuchó el rugido de Xiaoli. Dumen, abre. Con la apertura de la quinta puerta de las ocho puertas de la técnica ninja, la puerta RU, el chakra emitido por Xiaoli fue al menos tres veces mayor que el de la puerta SHIU anterior, y el chakra verde se elevó al cielo o al menos cinco metros de altura. Naruto sintió este poderoso chakra y gotas de sudor cayeron sobre su frente. Dijo en voz baja con una mirada seria en sus ojos. Esto es mucho más fuerte que el examen Chunin. Entonces vio una figura con chakra verde por todo su cuerpo saliendo corriendo, y en un abrir y cerrar de ojos estaba frente a Naruto y pateó a Naruto en el pecho. Las pupilas de Naruto se condensaron cuando vio esto y dijo en secreto: Tan rápido. Naruto no tuvo tiempo de contraatacar y tuvo que bloquear sus brazos frente a su pecho para atrapar la patada de Shiaori. Bam! Naruto se deslizó por el suelo durante varios metros, y el suelo también fue arañado por los pies de Naruto. Por alguna razón, ráfagas de humo blanco se elevaron de los brazos de Naruto. Entonces la figura de Xiaoli apareció detrás de Naruto y pateó a Naruto en la espalda. La reacción de Naruto naturalmente no fue lenta. Esquivó hacia un lado y golpeó la cabeza de Xiaoli al mismo tiempo. Desafortunadamente, Xiaoli, que había abierto cinco puertas, fue demasiado rápido. El golpe golpeó la imagen residual. Naruto pensó para sí mismo. Oh, no. Como era de esperar, Xiaoli apareció directamente sobre Naruto y pateó la cabeza de Naruto. Naruto vio a Xiaoli sobre él y no tuvo más remedio que estirar los brazos para bloquear. Bang. Boom. El suelo bajo los pies de Naruto también se rompió instantáneamente en pedazos, y la expresión en el rostro de Naruto gradualmente se volvió solemne. Pensó para sí mismo. Tengo que tomar la iniciativa para atacar. No tuve cuidado ahora y Xiaoli se aprovechó de mí. Si pierdo contra Xiaoli de esta manera, definitivamente seré golpeado cuando regrese a casa. Se vio que el chakra azul en el cuerpo de Naruto se elevaba hacia el cielo en forma de chorros, y la túnica negra en su cuerpo también explotó. Minato, que estaba observando en secreto, vio la expresión en el rostro de Naruto y supo que Naruto debía hablar en serio. Recuerdo que este niño todavía tenía un peso de 600 libras en su cuerpo. Parece que Naruto realmente trabajó duro. Naruto sonrió de nuevo y le dijo a Xiaoli: No muy lejos. Vamos. Xiaoli. Al mismo tiempo, Xiaoli usó su chakra para sentir los alrededores. Quería usar el mismo truco nuevamente y destelló sobre la cabeza de Naruto en un instante. Pateó la cabeza de Naruto, pero pateó en vano. Naruto apareció detrás de Xiaoli y lo pateó en la espalda, pero Xiaoli también esquivó la patada de Naruto a una velocidad súper rápida. De esta manera, los dos se golpearon y patearon punto pero ninguno de los dos pudo obtener ventaja alguna. La lucha entre los dos también provocó que aparecieran hoyos grandes y pequeños en el campo de batalla a su alrededor. Naruto se emocionó cada vez más mientras luchaba, y la colisión de sus puños y pies produjo un sonido sordo. Finalmente, en una colisión, las dos figuras se retiraron una tras otra. Ambos lados se sonrieron, pero el estado actual de los dos era claro de un vistazo. Naruto no sintió ninguna molestia excepto algunas gotas de sudor en su frente. Por otro lado, Xiaoli ya había comenzado a respirar con dificultad. Aunque Naruto no tenía ningún problema, se sintió deprimido después de notar el estado actual de la otra parte, Xiaoli, y maldijo por dentro. ¡Qué lunático, no quieres morir! Xiaoli también notó su condición física actual y sonrió amargamente en su corazón. Quería perder. Naruto también se dio cuenta de que si continuaba luchando así, perdería la hora de la cena, por lo que ambos lados dijeron. Me rindo. Naruto. Minato. Incluyendo a Minato que se escondía en la oscuridad, todos tenían la cara llena de signos de interrogación, sin entender lo que estaban haciendo los dos chicos. Sin embargo, Minato estaba bastante satisfecho con el resultado final, después de todo, ambos eran talentos indispensables en la aldea de Konoa. Uno de ellos era su hijo y el hinchuriki de nueve colas de la aldea de Konoa, y el otro era un genio físico de la aldea de Konoa. Si lo entrenaban bien, podría ser una existencia similar a la de los seis caminos. Naruto miró a Xiaori y dijo. Eres un muy buen oponente. Tu cosa llamada técnica ninja de las ocho puertas es muy poderosa. Recuerdo que parece ser capaz de abrir ocho puertas, ¿verdad? Sí. Shaoli obviamente estaba un poco cansado, y no era difícil ver que los efectos secundarios del uso de la técnica ninja de las ocho puertas comenzaban a aparecer. Naruto, tú también eres muy poderoso y puedes pelear conmigo en igualdad de condiciones conmigo, quien abrió la puerta de la puerta. Recuerda que hace dos años, Gara, el hinchuriki de una cola de la Villa de la Arena, fue golpeado en pedazos por mí, aunque yo era casi inútil en esa batalla. Xiaoli miró a Naruto frente a él y lo admiró desde el fondo de su corazón. Naruto se sintió un poco avergonzado cuando lo escuchó y dijo, de ninguna manera. No soy tan bueno. Mientras hablaba, Naruto no se olvidó de tocar la parte posterior de su cabeza. Xiaoli miró a Naruto y de repente se inclinó y dijo, gracias Naruto, podemos entrenar la próxima vez. Naruto mostró su sonrisa característica nuevamente y le dijo a Xiaoli a su lado. Por supuesto, siempre estoy aquí. Está bien, definitivamente te venceré la próxima vez, porque esta es la juventud. Xiaoli escuchó que Naruto aceptó su desafío, recuperó su vitalidad anterior y le mostró a Naruto un gran diente blanco. Naruto también le dio un pulgar hacia arriba a Xiaoli y lo animó. Pelea. Xiaoli le hizo un gesto a Naruto, se dio la vuelta, saltó un par de veces y desapareció. Naruto se sintió aliviado cuando vio que Shiaoli desaparecía gradualmente. Para Naruto, era raro que alguien en la aldea de Konoha pudiera alcanzar ese nivel con solo habilidades físicas. La razón por la que sus habilidades físicas pudieron mejorar tan rápidamente fue porque tenía dos buenos maestros y su padre también le daba clases los días de semana. Mierda. Mi madre dijo que cocinaría una mesa de comida deliciosa para que yo comiera en casa hoy. Casi me olvido de este asunto debido a la batalla con Shiaori. Pensando en esto, Naruto se apresuró a llegar a su casa. Minato miró la apariencia ansiosa de Naruto y sonrió como un padre anciano. Entonces la figura de Minato desapareció directamente en el lugar y apareció nuevamente en la tierra ancestral de Namikaze. Minato entró en el salón y miró la comida densamente empaquetada en la mesa frente a él, con una sonrisa en su rostro en ese momento las tres mujeres de uno Anna Retsu entraron con un tazón de sopa cada una justo cuando estaban a punto de comer una figura ligeramente avergonzada caminó lentamente esta figura era naruto que había terminado de pelear con shi'arí tan pronto como naruto llegó a la sala de estar los ojos de varias personas se fijaron instantáneamente en él fue uzumaki kusina la madre biológica de naruto quien habló con un tono preocupado qué te pasó ¿Peleaste con otros? Ante las dos preguntas fatales consecutivas de su madre, Naruto tenía sudor frío goteando por su frente y no pudo evitar pensar en su corazón, ¿es tan precisa la intuición de esta mujer? En la superficie, todavía forzó una sonrisa y le dijo a Uzumaki Kusina, ¿conocí a Xiaori que estaba entrenando en el campo de entrenamiento en mi camino a casa hoy?, así que tuvimos un simple combate de entrenamiento. Xiaori. Uzumaki Kusina tuvo una impresión de este chico que era similar a su hijo. Al igual que su hijo hace dos años, también era el último de la clase. Pensando en esto, una figura de un niño con una cabeza de sandía, cejas gruesas y con medias verdes apareció en su mente. Pensando en esto, Uzumaki Kusina rápidamente sacudió la cabeza para deshacerse de la figura en su mente. Un par de hermosos ojos verde claro miraron a su hijo y dijeron: Oh! Entonces tu vergüenza fue causada por pelear con ese Xiaoli. Naruto asintió y dijo: De hecho, fue porque Xiaoli estaba demasiado desesperada por pelear conmigo y abrió directamente las ocho puertas de la técnica ninja. Rookie a un lado también miró a Naruto con curiosidad y dijo: ¿Cuántas puertas abrió? Varias personas también miraron a Naruto con curiosidad para saber cuántas puertas abrió en la pelea con Xiaoli. También habían visto el horror de las ocho puertas de la técnica ninja y los enormes efectos secundarios de este ninjutsu en el libro de los sellos. Naruto también frunció el ceño y comenzó a recordar la escena de su pelea con Xiaoli hace un momento. Luego dijo. Recuerdo que cuando Xiaoli peleó conmigo al principio, abrió la tercera puerta de las ocho puertas de la técnica ninja, y finalmente abrió la quinta puerta. Naruto les contó en detalle el proceso de la pelea de las dos personas, y también escucharon una idea general. Finalmente, fue Uzumaki Kushina quien no pudo evitar preguntar por curiosidad. ¿Quién ganó entre ustedes dos? Al escuchar a su madre preguntarle sobre el resultado de la batalla, Naruto puso los ojos en blanco e inmediatamente tuvo una idea y les dijo a los demás. Ninguno de nosotros perdió ni ganó. Significa que ustedes dos están empatados, dijo Uzumaki Kusina a la ligera. Al final, fue Uno su quien habló. ¿Por qué no comemos primero? Uzumaki Kusina asintió levemente cuando vio que la hermana Ua había hablado. En ese momento, Minato dijo de repente, "Naruto hizo un buen trabajo en esta batalla." Antes de que Naruto pudiera hablar, Minato continuó. "De hecho, vi la batalla entre tú y Aori. Aunque la fuerza física de Xiaoli todavía era buena en la última batalla, no es difícil ver que la condición de Xiaoli ha disminuido significativamente, y los efectos secundarios de abrir las ocho puertas del Ninjutsu en su cuerpo también están aumentando gradualmente. Si continúas luchando, el cuerpo de Xiaoli definitivamente no podrá soportar los efectos secundarios de las ocho puertas del Ninjutsu y colapsará. Después de escuchar lo que dijo Minato, varias personas se dieron cuenta de repente y supieron la razón por la que Naruto admitió la derrota. Después de conocer la causa y el efecto, Uzumaki Kushina sonrió y elogió generosamente a Naruto. Es cierto que mi hijo tiene una gran visión. Varias personas se sorprendieron por Uzumaki Kushina. Ella todavía estaba enojada el segundo anterior y se volvió así al segundo siguiente. Varias personas estaban sentadas a la mesa del comedor y se preparaban para comer. Al día siguiente por la tarde, Minato se levantó lentamente de la cama y se frotó la cintura dolorida. Al otro lado, en un sendero tranquilo, un joven con un protector de frente que cubría uno de sus ojos caminaba lentamente por el sendero. El joven tenía una cabeza de cabello blanco que se elevaba hacia el cielo, y un par de ojos de pez muerto miraban fijamente el libro que tenía en la mano. De repente, los ojos de pez muerto de Kakashi brillaron con brillantez. Entonces vio las palabras escritas en el libro. La cima de los inmortales, orgullosos del mundo. Conmigo, Anlan, está el cielo. Kakashi miró hacia abajo y vio. Incluso si cargo el cielo y el abismo en mi espalda, yo, Anlan, seguiré siendo invencible en el mundo. Kakashi miró las pretenciosas citas de Anlan y se emocionó. Ojalá pudiera ser tan asombroso como la novela de Minato. Pero la próxima vez que Kakashi la leyó, no pudo evitar maldecir. En ese momento, Kakashi percibió un olor inusual y el aire se llenó de un leve olor a sangre que aún no se había disipado. Sus ojos también se pusieron serios. Entonces, varios shurikens apuntados hacia Kakashi volaron y los ojos de Kakashi brillaron con frialdad, e instantáneamente sacó la espada larga detrás de él. Din din dan dan. El sonido del fino hierro chocando fue particularmente duro en este lugar tranquilo, y los shuriken que se acercaban a Kakashi fueron derribados al suelo uno tras otro. Los ojos de Kakashi también se volvieron escarlata, y los tres Magatama negros se veían particularmente extraños en sus ojos, mirando en la dirección de donde venían los shuriken. Suosh, suosh, silbido. Varios ninjutsu atacaron la dirección de Kakashi. Kaka vio que el oponente lo había atacado nuevamente e inmediatamente mostró una mirada muy caliente en su rostro, realizando la técnica corporal instantánea para esquivar de un lado a otro. De manera similar, el suelo también fue quemado por los ataques de varias personas y los alrededores ardían con fuego furioso. El rostro de Kakashi también fue quemado por las llamas. Al ver que Kakashi no se vio afectado en absoluto, varias personas también salieron lentamente de la oscuridad. La voz ronca del ninja líder sonó. Eres digno de ser el ninja copia de Konoya, Kakashi. Su fuerza no debe subestimarse. La expresión de Kakashi nunca cambió después de escuchar las palabras levemente suspirantes del ninja líder, porque a sus ojos, estos tipos frente a él eran solo personas muertas. La voz fría de Kakashi sonó, dime quién eres y quién te envió aquí. Lo siento. Somos solo o algunas personas desesperadas. Solo hacemos cosas por dinero. No sabemos nada sobre el empleador. El ninja líder miró a Kakashi y negó con la cabeza. La expresión de Kakashi también se oscureció cuando escuchó esto. Miró al grupo de ninjas de enfrente con un par de tres Sharingans Magatama con frialdad y dijo. En ese caso, ¿no miraron la información personal o la fuerza de la persona buscada cuando aceptaron la misión? Jajaja. Ja, ja. El ninja líder de repente se rió y los ninjas de los alrededores miraron a Kakashi como si fuera un tonto. Kakashi vio esto y supo que estos idiotas frente a él estaban siendo utilizados como peones. Inmediatamente se convirtió en un fantasma y desapareció sin decir palabra, matando a las personas frente a él. Puz puz puz, la sangre salpicó durante más de 10 segundos y el grupo de ninjas errantes que acababa de gritar para matar a Kakashi cayó en un charco de sangre. Tenía los ojos muy abiertos, con un arrepentimiento infinito y algo de confusión en sus ojos. No entendía por qué mataron a docenas de personas y fueron asesinados por la otra parte. Kakashi miró al único ninja errante que estaba frente a él con su Sharingan de tres magatamas, sin piedad en sus ojos. El cuchillo corto en su mano seguía goteando sangre. Al ver esto, el ninja errante finalmente perdió su calma y arrogancia y murmuró de una manera algo fuera de control. ¿Cómo es posible? ¿No eres un honin de élite? Kakashi vio esto y un rastro de lástima brilló en sus ojos, y luego dijo palabras frías de su boca. ¡Qué tonto! Fue utilizado por otros y no lo sabía. ¿Quién iba a saber que el ninja escuchó las palabras de Kakashi y le gritó a Kakashi no muy lejos como un loco? ¡Cállate! ¡Bastardo, te voy a matar! Después de eso, controló el arma y corrió hacia Kakashi no muy lejos. Debido a la ira extrema, había perdido la capacidad de pensamiento más básica e ignoró por completo la enorme brecha entre los dos lados que no se podía compensar. Por supuesto, no hay duda de que Kakashi no era de corazón blando cuando vio al tipo corriendo hacia él. Levantó su cuchillo y una cabeza voló hacia el cielo. Este ninja errante también bajó para reunirse con sus hermanos. Con un ruido sordo, el cuerpo sin cabeza cayó pesadamente al suelo y una cabeza cayó al suelo con él. Al ver esto, Kakashi no solo no sonrió, sino que frunció el ceño, y su par de Sharingan de tres Magatama miró lentamente a un lugar y dijo en voz baja: El espectáculo ha sido visto y tú también lo has cambiado. Un hombre misterioso con una túnica negra salió. Al mirar la máscara en espiral en el rostro de este hombre misterioso, el rostro de Kakashi se puso extremadamente feo. Porque cuando vio el único Manjekin Sharingan expuesto de la otra parte, probablemente adivinó la identidad de la otra parte. No preguntes, es solo intuición. Debido a que el maestro Minato le había dicho antes que su buen amigo Uchiha Obito no estaba muerto, Kakashi todavía estaba un poco incrédulo en ese momento. Cuando escuchó a Naruto decir eso, realmente creyó lo que todos decían. Esta fue la primera vez que Uchiha Obito realmente vio a su mejor amigo. Seguía siendo el mismo de antes y no había cambiado en absoluto. Kakashi hizo todo lo posible por reprimir su corazón inquieto aunque era su mejor amigo, había cometido un crimen irreparable. Incluso si quisiera llevárselo, no volvería a Konoa con él. Uchiha Obito miró a Kakashi frente a él con una mirada compleja en sus ojos, porque también sabía que la razón por la que Kakashi mató a Lin fue porque Lin misma se estrelló contra Kakashi Raikiri. Sin embargo, cuando vio que Kakashi tenía tres Magatama Sharingan en ambos ojos, todavía estaba aturdido. No decía la inteligencia que Kakashi parecía sin vida porque no podía cerrar su Sharingan. Ahora no parece que tenga suficiente chakra. Este chakra no parece ser muy diferente del suyo. Kakashi miró al hombre misterioso frente a él y dijo, "¿Por qué me detienes?". Uchiha Obito se quedó un poco aturdido cuando escuchó lo que dijo Kakashi. Pensó que Namikaze Minato le había dicho a Kakashi su identidad. Junior. Mi nombre es Uchiha Madara. Uchiha Obito miró a Kakashi frente a él después de decir esto. Obito dijo con orgullo en su corazón. «Te engañaré hasta la muerte». ¿Quién iba a saber que el par de tres Magatama Sharingan de Kakashi simplemente lo miró levemente sin ninguna intención de responder? Esto hizo que Uchiha Obito, que no estaba lejos, se sintiera un poco incómodo, como si hubiera golpeado una bola de algodón. Lo que no sabía es que Kakashi estaba pensando en cómo matar a su buen amigo. Obito sintió que no tenía nada que decirle a Kakashi, por lo que le dijo directamente su propósito. Joven, dame el Sharingan de tres magatamas que tienes en ambos ojos y te dejaré vivir. Kakashi miró a Uchiha Obito, que actuaba frente a él con un par de ojos y se sintió un poco decepcionado. No es gran cosa. La, voz tranquila de Kakashi sonó lentamente. No muy lejos, el rostro de Uchiha Obito debajo de la máscara estaba sombrío como el agua cuando escuchó las palabras, y el sharingan de tres magatamas en un ojo también se convirtió en la forma de un caleidoscopio. Su tono era aún más frío y dijo palabra por palabra. «Si no me lo das, ven y tómalo tú mismo». Tan pronto como las palabras cayeron, la figura de Uchiha Obito desapareció del lugar, y cuando apareció de nuevo, estaba frente a Kakashi. Kakashi vio esto y realizó la técnica corporal instantánea y desapareció del lugar. Las pupilas de Uchiha Obito se encogieron levemente cuando vio esto. ¿Dónde está Kakashi? Kakashi también apareció detrás de Uchiha Obito y le dio una patada en la cara, haciendo que el aire a su alrededor explotara. Uchiha Obito sintió la amenaza de esta patada y tuvo que usar el espacio de poder dividido para esquivar. Kakashi sintió las fluctuaciones espaciales que venían de su lado y murmuró para sí mismo con una sonrisa en su rostro. Obito. Obito. Nunca soñaste que tu espacio Kamui y mi espacio Kamui están conectados. Uchiha Obito miró a Kakashi frente a él inmóvil y una sonrisa apareció en la esquina de su boca debajo de la máscara, pensando que Kakashi no había encontrado su rastro. Es solo que Kakashi ha estado jugando con Uchiha Obito y no lo tomó en serio en absoluto. En los últimos dos años, Kakashi también ha pasado el entrenamiento diabólico de Ruki y Retsu como Naruto. Se puede decir que cada batalla es para romper sus propios límites. Además, Uchiha Obito no tiene ningún ninjutsu poderoso ahora. La única ventaja, Kamui, no es ninguna ventaja frente a Kakashi, quien también tiene Kamui Manhekim. Al ver la repentina aparición de Uchiha Obito, Kakashi lo pateó sin siquiera mirarlo. Tan pronto como Uchiha Obito apareció, vio un pie grande del tamaño 42 aparecer frente a él. ¡Bam! Uchiha Obito, que no tuvo tiempo de reaccionar, recibió una patada en la cara. En el momento en que la cara de Uchiha Obito tocó el pie de Kakashi, la máscara de su rostro se hizo anicos y toda la persona voló hacia atrás y rodó por el suelo. Al ver esta escena, Kakashi no pudo evitar burlarse. ¿Estás bien? ¿De verdad eres Uchiha Madara? Uchiha Madara es la persona más poderosa del período de los reinos combatientes. Uchiha Obito no pudo evitar escuchar las palabras algo yin y yan de Kakashi. Encontró a Kakashi esta vez para recuperar su manje Kim Sharingan, para que su fuerza pudiera mejorar un poco. Inesperadamente, no solo no recuperó su propio manje Kim Sharingan, sino que también fue pisoteado por el pie grande tamaño 42 de Kakashi en su hermoso rostro. ¿Cómo puedo repararlo? Maldita sea. No puedo dejarlo oír en absoluto, incluso si la persona frente a mí es mi buen amigo. La máscara de Uchiha Obito se rompió por la patada de Kaká y su verdadero rostro fue revelado. La piel de un lado de la cara de Uchiha Obito estaba extrañamente blanca y llena de arrugas. Kaká si vio ese rostro extraño pero familiar y su corazón se llenó de emociones complejas. Un par de Sharingan de tres Magatama miraron a Uchiha Obito frente a él con cierta decepción y dijeron. Realmente no moriste Obito. Lo que dijo el maestro es verdad. Kakashi miró a su ex compañero de clase y mejor amigo con decepción en su tono. Kakashi nunca soñó que su mejor amigo no solo no murió en esa misión, sino que también se convirtió en el culpable de la rebelión de las nueve colas. El Manje Kim Sharingan controló la liberación del nueve colas y finalmente mató directamente a su maestro y su amante. Uchiha Obito, que no estaba lejos, vio la mirada en los ojos de Kakashi y mostró una mirada sombría en su rostro. ¿Qué quería decir la otra parte? ¿Lo estaba menospreciando? Pero no entiendo. El maestro y los otros dos fueron tan buenos contigo, ¿por qué los mataste? Dijo Kakashi enojado. Jajaja. Ja, ja! Al escuchar las palabras de Kakashi, Uchiha Obito se rió salvajemente poco a poco. La risa se extendió gradualmente por todo el área abierta. Kakashi escuchó la risa desenfrenada de la otra parte y toda su expresión se volvió fría. Un par de Sharingan de tres Magatama miraron a Uchiha Obito con indiferencia y dijeron en un tono frío. ¿De qué te ríes, Obito? La sonrisa de Uchiha Obito se desvaneció gradualmente cuando escuchó las palabras, y miró a Kakashi con una mirada juguetona en su único ojo. Dijo en tono burlón, ¿sabes? Fuiste tú quien realmente mató al maestro, no yo. La expresión de Kakashi en su rostro también comenzó a volverse feroz cuando escuchó las palabras de Uchiha Obito pensó para sí mismo. Afortunadamente, el maestro me dijo todo de antemano, de lo contrario podría haber perdido mi voluntad de luchar por lo que dijo Obito. Después de decir esto, Uchiha Obito miró a Kakashi frente a él con cierta sorpresa. No esperaba que Kakashi no tuviera ninguna reacción ante una noticia tan explosiva. La única posibilidad es que Minato Namikaze ya le haya dicho a Kakashi la verdad del año. Justo cuando Uchiha Obito estaba pensando, una voz fría sonó en sus oídos. Así que es por eso que mataste al maestro y a la esposa del maestro. Bastardo. Cállate. Mientras decía esto, la figura de Uchiha Obito se convirtió en un grupo de remanentes y se precipitó hacia Kakashi frente a él. Kakashi suspiró levemente cuando vio esto. Sin decirle una palabra, fue directo a su encuentro, y las dos armas chocaron entre sí, haciendo un sonido de hierro chocando. ¡Bam, bam, bam! En el momento en que las dos armas chocaron, una explosión de chispas doradas brilló en el oscuro cielo nocturno. Al mismo tiempo, el rugido furioso de Uchiha Obito fue particularmente duro en el silencioso cielo nocturno. Es todo él. Es todo él. Si no hubiera estado un poco más corto que Rin, ella no habría muerto y yo no estaría así ahora. Al hablar de Namikaze Minato, la expresión de Uchiha Obito se volvió extremadamente feroz. Su rostro ya aterrador era aún más aterrador en este momento, como un demonio saliendo del infierno. Kakashi rugió de repente cuando vio a Uchiha Obito luciendo como si fuera a comerse a la gente. Obito. ¿Masaka? Uchiha Obito, que estaba peleando con Kakashi al costado, no sabía si era la pasión entre amigos homosexuales y también gritó. Mientras los dos gritaban apasionadamente, los cuerpos de los dos que luchaban juntos se separaron gradualmente. Uchiha Obito miró a Kakashi frente a él con una pizca de frialdad en sus ojos y dijo en un tono algo frío: "A continuación me pondré serio, no quieres que te mate tan fácilmente". Kakashi escuchó esto y miró a Uchiha Obito frente a él con su Sharingan de tres magatama. De repente blandió la espada corta en su mano y la sangre de la hoja cayó al suelo. La espada corta brillaba a la luz de la luna. Uchiha Obito vio que Kakashi lo ignoró, resopló con frialdad e hizo sellos con sus manos. Estilo de fuego, gran técnica de bola de fuego. Kakashi frunció el ceño levemente y habló con voz fría. A 263, cañón de rugido de trueno. Poco a poco, un poderoso chakra brotó del cuerpo de Kakashi y comenzaron a aparecer relámpagos azules y blancos alrededor de su cuerpo, dando vueltas. En un abrir y cerrar de ojos, la poderosa fuerza del trueno con una aura destructiva incomparable golpeó la posición de Uchiha Obito. El violento trueno destrozó todo y fue sumergido por el trueno, y aparecieron innumerables grietas diminutas alrededor. Este fue el rugido del trueno. El cañón lo causó. Boom, swoosh, swoosh. El trueno penetró la bola de fuego lanzada por Uchiha Obito y también penetró la montaña distante, haciendo un ruido ensordecedor. Kakashi miró el humo con una mirada aguda y dijo fríamente. No te escondas, sé que este nivel de ataque no puede matarte en absoluto. Al escuchar esto, la figura de Uchiha Obito apareció lentamente y dijo en voz baja. ¿Es este el Kidm? Kakashi estaba un poco sorprendido. No sabía dónde había sabido Uchiha Obito que este ninjutsu sin marcar se llamaba Kidm. Pero Kakashi no habló, y siguió mirando a Uchiha Obito con indiferencia. Uchiha Obito miró a Kakashi sin decir nada ni enojarse y le dijo a Kakashi: ¿Es este el ninjutsu que él creó? Kakashi miró a Uchiha Obito y dijo: ¿Qué diablos quieres decir? Mirando a Kakashi que estaba sombrío a un lado, Uchiha Obito sonrió y dijo: Usa cualquier ninjutsu que tengas. Uchiha Obito ahora vio a través de él. Esta vez, podrían no ser capaz de recuperar su manje Kim Sharingan confiando en su propia fuerza. Así que bien podría tener una pelea justa con Kakashi esta vez. Al ver esto, Kakashi sacó la espada corta detrás de él y realizó la técnica corporal instantánea para aparecer detrás de Uchiha Obito. Al ver esto, Uchiha Obito de repente bloqueó el palo negro en su mano. Ding. La colisión de las dos armas envió chispas deslumbrantes. Kakashi aprovechó la oportunidad y golpeó el abdomen de Uchiha Obito con una rodilla. El dolor de la distancia hizo que el único ojo que le quedaba a Uchiha Obito se abriera de par en par al instante. Uchiha Obito, que también reaccionó, agarró de repente la palma de Kakashi y comenzó a usar la palma de Kakashi para hacer un sello. Al ver esto, Kakashi dijo en secreto: "Ups". Entonces vio que la garganta de Uchiha Obito se abultaba ligeramente y su boca se abultaba con ella. El chakra del atributo fuego caliente se reunió en su boca y de repente gritó: Escalera de incendios. Gran jutsu de fuego del dragón. Debido a que la distancia era demasiado corta, cuando Kakashi reaccionó, no tuvo tiempo de esquivar. En su desesperación, solo pudo cruzar los brazos sobre el pecho y resistir el ninjutsu de escalera de incendios de Uchiha Obito. Uchiha Obito vio que lo había logrado y estaba feliz en su corazón y mostró una mirada de suficiencia en su rostro. Kakashi, que estaba entre las llamas no muy lejos, usó su chakra para crear una barrera de chakra y saltó del fuego furioso. Al ver a Kakashi bañado en fuego frente a él, Uchiha Obito se sorprendió. Kakashi miró el humo blanco que aún salía de sus brazos. Frunció el ceño y pensó: Fui demasiado descuidado. No tuve cuidado y Obito se aprovechó de mí. Kakashi estaba algo contento de que Orochimaru le hubiera trasplantado células de la primera generación de Okage, de lo contrario, habría resultado gravemente herido incluso si no muriera. Ahora no es tan simple como la leve quemadura. Al mismo tiempo, miró a Uchiha Obito con un poco más de vigilancia. Mientras que Uchiha Obito estaba desconcertado, las quemaduras en los brazos de Kakashi se estaban recuperando a una velocidad visible a simple vista. Kakashi también se sorprendió al ver que las quemaduras en sus brazos podían recuperarse a simple vista. También estaba conmocionado en su corazón. No esperaba que las células de la primera generación de Okage fueran tan poderosas y las cicatrices en su cuerpo se recuperaran tan rápidamente. Uchiha Obito miró las quemaduras de Kakashi no muy lejos y su expresión se volvió sombría. Porque también supuso que Kakashi también había trasplantado las células de la primera generación de Okage como él, de lo contrario, ¿cómo podría Kakashi recuperarse rápidamente después de ser atacado como él? El punto más crítico es que Kakashi, como extranjero, en realidad podría instalar dos Sharingan, lo que hizo que Uchiha Obito fuera muy extraño. Si Kakashi trasplantara las células de Asilama, entonces todo esto tendría sentido. Pensando en esto, el rostro de Uchiha Obito estaba tan sombrío como el agua. Si el oponente abriera el manje Kim Sharingan nuevamente, nunca sería su oponente. Kakashi miró a Uchiha Obito con un par de tres Sharingan Magatama con un poco de indiferencia. Sus manos formaron rápidamente sellos, movilizaron el chakra de todo su cuerpo y luego en los ojos desconcertados de Uchiha Obito. El enorme dragón de fuego que escupió Kakashi por su boca se elevó hacia el cielo y todo el cielo nocturno quedó iluminado por este enorme dragón de fuego. Uchiha Obito no entendió el movimiento de Kakashi, pero no le importó. Después de todo, cuanto más chakra consumía Kakashi, mejor era para él. Kakashi vio que Uchiha Obito no se tomaba en serio el Ninjutsu que acababa de lanzar y una sonrisa apareció en sus labios. Uchiha Obito vio la sonrisa de Kakashi, su rostro se volvió un poco sombrío y sus ojos que miraban a Kakashi revelaron intenciones asesinas. Kakashi se quedó sin palabras cuando vio los ojos de Uchiha Obito, y una voz baja sonó. Obito. No me mires así. Sé que quieres matarme y recuperar tu manje Kim Sharingan, pero no tienes que mirarme así todo el tiempo. Bum. Bum. Mientras los dos hablaban, truenos y relámpagos sonaron en el cielo. Kakashi miró los aterradores truenos y relámpagos en el cielo, y una sonrisa apareció en sus labios. Lo que quería era un clima lluvioso, porque quería darle a Obito una gran sorpresa. Uchiha Obito frunció el ceño cuando vio los relámpagos en el cielo, pero no notó nada. Uchiha Obito ahora pensó que si su palma pudiera tocar a Kakashi, todo terminaría porque podría realizar un ninjutsu muy cruel e incluso un ninja como Kakashi no podría sobrevivir. Así es, el ninjutsu que iba a usar era el ninjutsu de liberación de madera, liberación de madera, técnica de inserción. Este es un ninjutsu muy cruel. Una vez que ingresa al cuerpo humano, explotará directamente en el cuerpo humano. Kakashi ciertamente no sabía que Uchiha Obito quería matarlo directamente. Uchiha Obito realizó directamente Kamui y desapareció en el lugar. Al ver esto, Kakashi todavía no tenía expresión en su rostro, levantó la cabeza y miró al cielo ligeramente. Tip-Tac. Comenzó a lloviznar en el cielo, y Kakashi vio esto e hizo sellos con sus manos. Movilizando el chakra de todo el cuerpo, una corriente de chakra fresco también se reunió en la boca y luego gritó. Escape de agua. Gran técnica de cascada. Cuando Kakashi lanzó el ninjutsu, una gran cantidad de agua fluyó de la boca de Kakashi, y las llamas originalmente liberadas por la batalla entre los dos se extinguieron directamente y emitieron ráfagas de humo blanco. Uchiha Obito, que se había estado escondiendo en el espacio Kamui, vio la ola de operaciones de Kakashi y estaba confundido y desconcertado. Kakashi sabía que Uchiha Obito no podía permanecer en el espacio Kamui durante mucho tiempo porque también tenía el Mangekyo Sharingan de Obito. Efectivamente, lo siguiente que vio fue la figura de Obito que apareció de repente detrás de Kakashi y la espina de madera en su mano también atravesó a Kakashi. Obito estaba feliz de ver esto, pero al segundo siguiente, la sonrisa de Obito se congeló. Vio que Kaka, que fue atravesado por él mismo, se convirtió en una bocanada de humo y se disitó. De repente, Uchiha Obito sintió que venía un escalofrío, y luego vio a Kakasi aparecer detrás de él no muy lejos, con un rayo deslumbrante condensándose en su mano izquierda. Estilo de rayo. Raikiri. La figura de Kakashi se convirtió en un rayo azul y apuñaló hacia el pecho de Uchiha Obito. Uchiha Obito estaba tan asustado que rápidamente usó su poder divino para esconder su cuerpo en otra dimensión. Kakashi falló y sacudió la cabeza impotente. Realmente subestimé a Obito. Entonces Uchiha Obito cayó lentamente al suelo y rápidamente formó sellos con sus manos. Estilo de fuego, gran técnica de fuego de dragón. Entonces Uchiha Obito escupió un dragón llameante de cientos de metros de largo de su boca. El dragón rugió salvajemente, pero antes de que Kakashi pudiera hablar, Uchiha Obito comenzó a formar sellos con sus manos nuevamente. Estilo de fuego: Danza de la tormenta. Uchiha Obito comenzó a escupir otra llama de su boca, y al mismo tiempo, el magetio en su ojo izquierdo ejerció poder divino, y la llama escupida por Uchiha Obito se convirtió en una espiral y se dirigió hacia Kakashi no muy lejos. Kakashi miró al dragón llameante que se precipitaba hacia él y sintió el poderoso poder. El rostro de Kakashi era solemne y, al mismo tiempo, el Sharingan de tres Magatama en sus ojos también giraba rápidamente, y pronto se convirtió en un par de maghetio Sharingan. Pero extrañamente, el par de patrones de Magetio de Kakashi eran diferentes. El ojo izquierdo mostraba un shuriken de cuatro esquinas, y el ojo derecho era un maghetio Sharingan en forma de hoz. Este es exactamente el magetio de Uchiha Obito y el magetio Sharingan de Uchiha Shisui. Antes de que Kakashi pudiera hacer cualquier movimiento, Uchiha Obito una vez más hizo un sello con sus manos y gritó: "Ninjutsu de fusión Llama de la ciudad". La técnica original del Gran Dragón de Fuego y la Danza de la Tormenta se fusionaron, y el dragón de fuego original de 100 metros de largo se convirtió en más de 400 metros de largo y su poder era incontables veces más fuerte que el Ninjutsu original. Kakashi sintió el enorme poder del dragón de fuego y sus ojos movieron levemente, y sus pupilas temblaron levemente. Pensó en secreto que el poder de este ninjutsu probablemente no era menor que el del ninjutsu de nivel S. El Kamui magetio en su ojo derecho giró lentamente y una enorme fluctuación de chakra apareció a su alrededor. Entonces vio la figura de Kakashi siendo succionada hacia el espacio Kamui. Cuando la figura de Kakashi desapareció, el suelo a su alrededor se había vuelto más de un pie de profundidad debido a la lluvia y el escape de agua que Kakashi acababa de realizar. Aún así, la lluvia circundante se evaporó rápidamente bajo esta aterradora temperatura alta. Se evaporó una gran cantidad de lluvia y apareció una gran cantidad de humo blanco en el lugar originalmente vacío. Este era el vapor de agua evaporado por la llama. Por otro lado, Uchiha Obito sintió la anormalidad de su Kamui Mangekyo y sus ojos se volvieron sombríos. Al mismo tiempo, su figura también apareció en el espacio Kamui. Cuando Uchiha Obito vio claramente a la persona frente a él, sus ojos se volvieron un poco lentos. La razón fue que vio el Manjekim Sharingan en los ojos de Kakashi. Entonces Uchiha Obito gritó como si estuviera estimulado. ¡Imposible! Absolutamente imposible. No eres del clan Uchiha en absoluto. No tienes la sangre del clan Uchiha en tu cuerpo. ¿Cómo puedes abrir el manjekin sharingan del clan Uchiha? Pero lo que Uchiha Obito no sabía era que, aunque Kakashi no era del clan Uchiha, las células de Uchiha Madara también fueron inyectadas en el cuerpo de Kakashi. Redondeando, Kakashi es la mitad de la relación de sangre de Uchiha Madara. Los ojos de Kakashi brillaron con un par de manje Kim Sharingan y miró a Uchiha Obito con indiferencia, y luego el espacio comenzó a fluctuar alrededor de su cuerpo. Al segundo siguiente, el cuerpo de Kakashi desapareció frente a Uchiha Obito. Uchiha Obito vio a Kakashi desaparecer en el espacio Kamui, con los ojos sombríos y los puños apretados. Uchiha Obito se sintió muy agraviado. Este era originalmente el espacio de pareja para él y Lin. Ahora. Pensando en esto, la figura de Uchiha Obito también desapareció, y cuando apareció de nuevo, ya estaba fuera del espacio Kamui. Kakashi miró al cielo de nuevo y asintió lentamente. Los ojos de Kakashi brillaron mientras miraba las llamas que ardían en el agua a su alrededor y se quejó en su corazón. Afortunadamente, no elegí resistirlo, sino que usé la rueda de escritura Manjekin para transferirme al espacio Kamui. Este movimiento definitivamente no era algo que pudiera bloquear. Kakashi vio aparecer a Uchiha Obito, sonrió en su rostro, hizo sellos con sus manos y gritó: "Estilo de agua, gran técnica de cascada". Kakashi movilizó el chakra que brotaba de su cuerpo y reunió el chakra frío en su garganta. Entonces vio una gran cantidad de agua escupida de la boca de Kakashi nuevamente. Obito miró el majestuoso flujo de agua, los ojos de Uchiha Obito brillaron y rápidamente realizó la técnica corporal instantánea y saltó hacia atrás. Las llamas que aún ardían también se extinguieron directamente por el escape de agua de Kakashi. Se hizo un sonido crujiente. Al mismo tiempo, aparecieron ráfagas de vapor de agua. Kakashi, ¿quién te dio el manjekin Chakra en tu ojo izquierdo? Uchiha Obito miró a Kakashi con una cara sombría, especialmente al manjekin Chakra en el ojo derecho del otro. Kakashi miró la expresión de Uchiha Obito sin ningún cambio. Ignoró las palabras de Uchiha Obito, pero miró a Uchiha Obito frente a él con un par de ojos y dijo: "Obito, no nos hemos visto en tanto tiempo. Acabas de darme un regalo tan grande. Lo sentí, así que debo responderte ahora". El rostro de Obito se puso muy feo cuando escuchó las palabras y, al mismo tiempo, una palpitación se elevó en su corazón. Sabía que el regalo que mencionó Kakashi definitivamente no era algo bueno. Al mismo tiempo, el cielo comenzó a llover cada vez más fuerte y los truenos en el cielo eran interminables. Gruesos se giraban en el aire, como una serie de dragones de trueno destructores del mundo. Casi terminó. Kakashi miró al cielo y sonrió levemente, y de repente desapareció como una máscara que cambia de rostro, sus ojos y la expresión de su rostro se volvieron solemnes. Uchiha Obito, que no estaba lejos, sintió una sensación de hundimiento en su corazón y, al mismo tiempo, hizo circular todo su chakra en su corazón. Vi a Kakashi hacer un simple sello con la mano, y luego vi un relámpago deslumbrante en la mano de Kakashi. Al mismo tiempo, Kakashi puso lentamente la palma de su mano emitiendo relámpagos en la lluvia. En un abrir y cerrar de ojos, vi la fuerte lluvia cubierta con un denso poder de relámpago. Antes de que terminara, el Raikiri en las manos de Kakashi de repente hizo un sonido atronador. El sonido de un tirón. Uchia Obito miró las acciones de Kakashi en este momento y formó sellos con ambas manos para hacer circular el poderoso chakra en su cuerpo. Reunió el chakra caliente en su garganta y dijo: Estilo de fuego. Gran técnica de bola de fuego. Entonces, una enorme bola de fuego con un diámetro de más de 50 metros voló hacia Kakashi con una fuerza imparable. A Kakashi no le importó, pero hizo sellos con ambas manos, y un trueno deslumbrante comenzó a aparecer en la otra mano. Entonces Kakashi fusionó los dos truenos. El trueno, que ya era muy poderoso, se volvió aún más violento. Kakashi parecía tranquilo y levantó su mano derecha en alto. Cuando Kakashi levantó su mano derecha, los relámpagos en el cielo parecieron volverse más violentos. Uchiha Obito entonces vio una escena que nunca olvidaría en su vida. Los relámpagos en el cielo gradualmente se conectaron con los relámpagos en la mano de Kakashi y parecía que algo terrible estaba a punto de surgir en el cielo oscuro. Efectivamente, al momento siguiente, una enorme cabeza de dragón hecha de truenos azules apareció lentamente en el cielo en el cielo oscuro. Uchiha Obito vio una mirada de sorpresa en el ojo del dragón de relámpagos en el cielo. El poder de este ninjutsu, en su percepción, puede haber superado el alcance del ninjutsu de nivel S. Todo el cuerpo de Kakashi también estaba envuelto en truenos azules, y había una cadena formada por relámpagos en su palma conectada al cuerpo del dragón de truenos. Kakashi sintió que ya casi era la hora, y de repente agitó su mano derecha para controlar al dragón de trueno y gritó: "Thunder Release, Thunder Dragon Advent". Cuando el dragón se dirigió al lugar de Uchiha Obito, era un enorme dragón de trueno, y su longitud corporal alcanzó unos asombrosos 400 metros. Debido a que estaba rodeado de lluvia, el poder del dragón de trueno era aún más poderoso. El Ninjutsu llamado Thunder Dragon que realizó Kakashi fue creado con referencia al Thunder Ninjutsu de su discípulo Uchiha Sasuke Kilin, pero el que realizó Kakashi fue más poderoso. Uchiha Obito miró al enorme dragón de trueno que lo atacaba de arriba a abajo, y Uchiha Obito supo que si no esquivaba este ataque, definitivamente moriría. Sabiendo que no podía resistir el poder del Ninjutsu de Kakashi, Uchiha Obito quiso usar Kamui y corrió directamente al espacio Kamui. Sin embargo, la siguiente escena hizo que Uchiha Obito frunciera el ceño profundamente y un rastro de asombro brilló en sus ojos. Miró a Kakashi no muy lejos con miedo. Entonces reaccionó, y el Mangekyō Sharingan en su ojo izquierdo también estaba girando salvajemente, pero de repente Uchiha Obito se sorprendió al descubrir que el Kamui Mangekyō Sharingan del que estaba orgulloso había perdido su izquierda y derecha en este momento. Al mismo tiempo, Uchiha Obito miró a Kakashi no muy lejos y comprendió de inmediato. Kakashi también vio la apariencia avergonzada de Uchiha Obito en este momento, y una sonrisa apareció en su rostro frío, mirando a Uchiha Obito opuesto con una mirada juguetona. Uchiha Obito miró la sonrisa en el rostro de Kakashi no muy lejos, sus ojos se hundieron y comprendió instantáneamente que no podía usar el manje Kim Sharingan para entrar al espacio Kamui, debía ser el truco de Kakashi. Maldita sea. Uchiha Obito vio a Kakashi usando su manje Kim Sharingan para evitar que entrara al espacio Kamui. De repente, Uchiha Obito estaba sudando profusamente, mirando al dragón del trueno que destruyó todo. Se obligó a calmarse. De hecho, el Uchiha Obito original no sería tan impulsivo, pero debido a la resurrección de Minato Namikaze, el plan de Uchiha Obito básicamente nunca tuvo éxito, lo que también provocó algunos cambios sutiles en el estado mental de Obito. Uchiha Obito se obligó a calmarse y luego quiso realizar la técnica corporal instantánea para evitar el Ninjutsu de relámpago de Kakashi, pero de repente descubrió que su cuerpo no podía moverse, incluso sus brazos parecían incapaces de moverse. No, hay relámpagos mezclados en la lluvia, podría ser. De repente, Uchiha Obito recordó la serie anterior de operaciones de Kakashi e inmediatamente entendió, las operaciones anteriores de Kakashi eran todas por ahora Recordó que Kakashi había puesto una palma cubierta con relámpagos en su mano, sus ojos se hundieron y un ojo miró fijamente al dragón de trueno que le rugía. El magetio chakra en sus ojos giró salvajemente, y luego en los ojos sorprendidos de Kakashi, un Susanoo de medio cuerpo azul apareció alrededor del cuerpo de Uchiha Obito, protegiendo el cuerpo de Uchiha Obito firmemente. ¡Bum! ¡Suosh, suosh! En el momento en que Susanoo y el Dragón de Trueno lanzado por Kakashi entraron en contacto entre sí, se escuchó un rugido ensordecedor. El campo de batalla estaba rodeado de humo espeso y polvo, y el par de Margetio Chakra de Kakashi también miraban de cerca el humo. Cuando el humo se disitó, se vio a Uchiha Obito en un estado de vergüenza, desplomado en el suelo, con chakra azul alrededor de su cuerpo punto que era el Susanoo que no se había disipado por completo. En ese momento, la condición de Uchiha Obito era extremadamente mala. Justo ahora, para resistir este extremadamente poderoso Ninjutsu de liberación del trueno, solo usó el Mangekyo Sharingan restante para abrir el legendario poder divino Susanoo del clan Uchiha. Al mismo tiempo, Erika y Kakashi habían estado luchando durante tanto tiempo, y tanto su fuerza física como su chakra se habían consumido en gran medida. Pensando en esto, Uchiha Obito pensó para sí mismo: ya no puedo luchar contra Kakashi así, de lo contrario realmente podría morir aquí. Pensando en esto, Uchiha Obito ignoró su cuerpo gravemente herido, abrió a la fuerza el espacio divino y desapareció, mirando la figura desapareciendo de Uchiha Obito. Kakashi no eligió perseguirlo, sino que escupió un aire turbio en el lugar y luego sacó una pastilla de soldado de la bolsa ninja y se la tragó en el estómago. Entonces abrió los ojos y miró hacia el país del agua, no muy lejos de él, murmurando para sí mismo. Deberíamos poder llegar al país del agua mañana. Al otro lado, Uchía Obito, que acababa de escapar de regreso a la base de Rain Village. ¡Puf! De repente escupió una gran bocanada de sangre. Una masa oscura de cosas también se extendió silenciosamente, formando gradualmente una criatura humanoide en el suelo. Este tipo oscuro es el tercer hijo de Kaguya Otsutsuki, a quien muchos internautas apodaron Otsutsuki Chenxiang en su vida anterior. Al ver la sangre escupiendo en este momento, Uchiha Obito, con una cara horrible, estaba un poco nervioso. Pero aún así preguntó: ¿Qué le pasó a Obito? ¿Quién te golpeó así? Uchiha Obito dijo con una cara feroz y un tono resentido. Originalmente fui a Kakashi para recuperar mi Sharingan, pero no esperaba que la fuerza de Kakashi se volviera tan fuerte. Zetsu Negro no pudo evitar suspirar cuando escuchó las palabras resentidas de Obito. No solo pensó en secreto en su corazón, parece que todavía queda un largo camino por recorrer para la madre viva. Zetsu Negro se sintió cansado cuando vio la mirada loca de Uchi a Obito, pero aún así lo consoló. Está bien, Obito. Tenemos un plan real. Recuperar tus ojos es solo una de ellas. En este momento, Uchiha Obito también fue envuelto lentamente por un zetsu blanco, dejando solo su cabeza afuera. Al escuchar esto, Obito se calmó lentamente y juró en su corazón que debía matar a Kakashi, el bastardo, la próxima vez. Originalmente, solo quería recuperar sus ojos, pero Kaka en realidad usó el manjekim Sharingan que le dio para lidiar con él y casi muere en manos de la otra parte. Si no hubiera abierto la tercera etapa de Susanoo en el momento crítico, independientemente de la carga del manje Kim Sharingan en el cuerpo, podría haber estado muerto. Pensando en esto, los ojos sangrantes de Uchiha Obito también miraron al Zetsu negro frente a él y dijeron: Los hombres fuertes de nivel sombra de cada aldea van a atacar a los países principales para causar destrucción con el fin de interferir. Usaré este tiempo para revivir a Uchiha Madara. Mientras decían esto, llegaron a una habitación secreta frente a ellos. Debido a que Hiraiya siguió accidentalmente a Uchiha Obito la última vez y encontró el escondite de la estatua del demonio del camino exterior, Uchiha Obito no tuvo más remedio que pedirle a Nagato que construyera esta habitación secreta. Uchiha Obito dijo que estaba resucitando a Uchiha Madara, pero de hecho, solo estaba realizando la técnica de reencarnación del mundo impuro para invocar a Uchiha Madara. Por otro lado, Minato acababa de terminar de practicar cuando vio una voz sonriente aparecer frente a él. Esta mujer era la esposa de Minato, Uzumaki Kushina. Uzumaki Kushina sonrió gradualmente cuando vio aparecer a Minato. Ella puso los ojos en blanco y le dijo a Minato. Minato, a medida que fusioné gradualmente ese poder, muchos recuerdos inexplicables aparecieron en mi mente. Imágenes extrañas. Minato murmuró para sí mismo de una manera extraña. Uzumaki Kusina asintió apresuradamente. Sí. Cuando fusioné este poder por primera vez, aparecieron algunas imágenes extrañas en mi mente. ¿Qué imágenes? Namikaze Minato frunció el ceño y preguntó. Uzumaki Kusina frunció el ceño y pensó por un momento y dijo. Por ejemplo, Sociedad de Almas, Shizukumon y la Academia Espiritual de Shin. Uzumaki Kusina dijo esto y dejó de hablar. Mimato siguió pensando en lo que dijo Uzumaki Kusina durante mucho tiempo, y miró a Uzumaki Kusina a su lado y dijo. ¿Hay alguna otra cosa? Uzumaki Kusina pensó por un momento y negó con la cabeza. Mimato sabía que no podía sacarle nada a Uzumaki Kusina. Luego consoló a Uzumaki Kusina que parecía un poco preocupada. No te preocupes, resolveré todo por ti. Después de consolar a Uzumaki Kusina, Mimato hundió su conciencia en el espacio del sistema. Minato le gritó al espíritu del sistema. ¿Está aquí el espíritu del sistema? Tengo algo que preguntarte. ¿No está aquí? Eso es extraño. Minato pensó en secreto en el espacio del sistema. Olvídalo. Volvamos con ella más tarde. De todos modos, no puede escapar. Después de decir eso, Manikaze Minato estaba a punto de salir del espacio del sistema. En ese momento, sonó una voz como el sonido de la naturaleza. ¿No tienes nada que preguntarme? ¿Por qué te vas sin decir nada? Minato sonrió y le dijo a la chica frente a él. Vi que nadie respondió, así que pensé que volvería más tarde. El espíritu del sistema escuchó las palabras de Minato y se rió. ¿Vas a preguntar por Uzumaki Kusina? Minato no lo encontró extraño en absoluto. Sería extraño si el espíritu del sistema en su cuerpo no supiera lo que estaba sucediendo afuera. Minato no dudó en escuchar eso, así que le contó al espíritu del sistema sobre los síntomas de Uzumaki Kushina. El espíritu del sistema frunció el ceño levemente y le dijo a Minato. No te preocupes, es solo una fusión de algunas de las habilidades y destrezas de combate de Aizen. Esta también es mi recompensa para ti. Eso es bueno. Minato exhaló un suspiro de alivio después de escuchar esto. De lo contrario, Minato se habría preocupado de si Kusina sería poseída por Aizen. Debes saber que Aizen es una persona aterradora en el mundo de la muerte. Además de su fuerza, tiene un coeficiente intelectual extraordinario, que puede manipular a todo el gote y 13. Entonces la voz del elfo del sistema sonó de nuevo. Su personalidad sigue siendo la misma, pero su fuerza cambiará drásticamente con el tiempo. Si se fusiona al 100%, obtendrá toda la fuerza preguntó Minato con algunas dudas. El elfo del sistema miró a Minato con un par de ojos dorados y dijo: "No solo eso, esta plantilla seguirá aumentando, y mientras este personaje siga vivo y se vuelva más fuerte, el poder de la plantilla que te di seguirá aumentando." Silbido. Cuando Minato escuchó esto, su respiración se aceleró. Si pudiera obtener la plantilla de Son Goku, el protagonista de Dragon Ball, en el futuro, su fuerza definitivamente despegaría. Mientras Son Goku, el protagonista, no esté muerto, y mientras la animación de Dragon Ball no haya terminado, su fuerza puede mejorar infinitamente. Pensando en esto, los ojos de Minato que miraban al Elfo del Sistema se calentaron un poco. El Elfo del Sistema notó la mirada de Minato y dijo con miedo, ¿qué vas a hacer? Minato escuchó la voz temblorosa del Elfo del Sistema e inmediatamente comprendió que su mirada en ese momento era de hecho un poco aterradora. No, no, no. Minato agitó la mano rápidamente cuando vio la aparición de su Elfo del Sistema. El Elfo del Sistema se sintió aliviado al ver que Minato no tenía mala voluntad hacia él. Minato continuó. Si consigo otras plantillas más tarde, siempre y cuando el dueño de esta plantilla no esté muerto y siga volviéndose más fuerte, el límite superior de esta plantilla también aumentará. Sí. La voz del Elfo del Sistema sonó débilmente. Minato estaba muy feliz de escuchar al Elfo del Sistema decir esto. El Elfo del Sistema miró a Minato y dijo, ¿tienes algo más que hacer? Si no, volveré a dormir. Bostezó mientras hablaba. Minato negó con la cabeza y dijo, Si no tienes nada más, ve y descansa. La figura del Elfo del Sistema desapareció lentamente después de escuchar esto. Minato vio que los elfos del sistema habían vuelto a dormir, e inmediatamente sintió que no tenía sentido y salió del espacio del sistema. Minato parecía haber pasado mucho tiempo en el espacio del sistema, de hecho, solo tomó unos segundos en el mundo exterior. A los ojos de Uzumaki Kushina, la apariencia de Minato era la de estar pensando seriamente en sus propios problemas. Pero Uzumaki Kushina tenía razón, Minato realmente estaba pensando en sus problemas. Cuando Minato volvió a la realidad, abrió lentamente los ojos y vio a Uzumaki Kusina mirándolo nerviosamente. ¿Cómo es? Sonó la voz, algo nerviosa, de Uzumaki Kusina. Minato miró a la nerviosa Uzumaki Kusina frente a él, puso su brazo alrededor de su cintura y dijo suavemente: No te preocupes, no hay problema y las imágenes en tu mente no tienen ningún efecto en ti. Uzumaki Kushina se sintió aliviada después de escuchar esto, y luego sus hermosos ojos movieron, y una sonrisa apareció en su rostro y le dijo a Minato: Este poder es realmente fuerte. Minato también repitió: Sí. Realmente te volviste tan grande. Uzumaki Kushina se sorprendió un poco después de escuchar esto y preguntó inconscientemente: ¿Qué es tan grande? Entonces vio a Minato mirándola con un par de ojos malvados. Uzumaki Kushina siguió la mirada de Minato y su rostro se puso rojo y era muy tímida. Eres tan malo. Uzumaki Kushina no pudo evitar regañar en voz baja. Pero su regaño era como actuar como un niño malcriado con su esposo. Minato no pudo evitar mirar a la hermosa mujer en sus brazos, por lo que la levantó y fue a la habitación. En ese momento, la figura de Rukia apareció frente a los dos. Minato miró a Rukia frente a él, aunque estaba un poco desconcertado, todavía bajó a Uzumaki Kusina. Las siguientes palabras de Rukia sorprendieron a Minato: Hermano Minato, la cuarta guerra mundial ninja puede comenzar. ¿Qué? Minato se sorprendió cuando lo escuchó. Entonces Rukia abrió lentamente la información en su mano y vio que había pequeñas y densas palabras dentro. Señor Cuarto Okaje, permítame resumir una larga historia nuestra aldea ninja de la nube está ahora en una gran crisis la tercera generación de raikage y la generación anterior de jōnin de élite de nuestra aldea ninja de la nube han resucitado ahora estamos luchando con mi padre y los hombres fuertes de la aldea ninja de la nube incluso el cuerno dorado y el cuerno plateado de la aldea ninja de la nube han sido resucitados por otros usando ninjutsu desconocido minato frunció el ceño profundamente cuando vio esto Minato le entregó la carta a Rukia, quien también comenzó a leerla. Sin embargo, cuanto más leía Rukia, más extraña se volvía su cara. Uzumaki Kusina vio esto y no entendió por qué los dos se veían tan raros después de leer una carta. Entonces se acercó por curiosidad y se sorprendió cuando vio el contenido. Namikaze Minato supuso que la Aldea de la Nube tenía un hombre fuerte de nivel Kage de todas las generaciones, e incluso el padre del cuarto Kage, el tercer Raikage, renació por la reencarnación del mundo impuro. Presumiblemente, otras aldeas ninja eran iguales. Pensando en esto, Minato sonrió. En su corazón, secretamente pensó que parecía que este mundo ninja no era tan aburrido como pensaba. Me temo que pronto aparecerá un Uchiha Madara asesino. Pensando en esto, Minato sonrió porque de repente recordó que Uchiha Obito le dio la tarjeta de fusión de habilidades del personaje Aizen. Malara es el cerebro y el jefe villano de Naruto, y la persona más odiada del mundo ninja. La recompensa por registrarse para él no debería ser muy diferente. ¿De qué te ríes? Una voz clara y agradable sonó en los oídos de Minato, despertándolo directamente. Al darse la vuelta, vio a Uzumaki Kusina y Rukia mirándolo con una mirada perpleja. Minato reaccionó y les dijo a las dos chicas lentamente: El mundo ninja va a cambiar, tal vez veamos a muchos amigos y familiares que hemos perdido. ¿De verdad? preguntó Uzumaki Kusina emocionada, con pequeñas estrellas en sus ojos. Aunque Minato no sabía que Kusina estaba tan emocionada de escucharlo decir que podía ver a sus familiares, aún así dijo por supuesto que es verdad pero hay una cosa aquellos con una fuerza más débil pueden no ser resucitados por la reencarnación del mundo impuro los ojos de uzumaki kusina todavía se oscurecieron levemente cuando escuchó esto pero esta sutil escena aún fue observada por rukia a su lado pero rukia no lo dijo directamente porque todavía tenía que hablar con minato sobre este asunto es así si ese es el caso la abuela de mito también resucitará como viajero del tiempo, Minato ciertamente sabía que Uzumaki Mito no sería resucitado por la reencarnación del mundo impuro esta vez, pero había una cosa que hizo que Minato se sintiera muy extraño. Obviamente, Kabuto Yakushi ahora está sirviendo como asistente de Orochimaru, entonces, ¿quién es el que está resucitando a la reencarnación del mundo impuro? Minato también filtró a todas las personas posibles en su mente y pensó en secreto. Nagato, Deidara, Escorpión o Red Sand y otros son imposibles. Porque no son de la villa de Konoha, y la reencarnación del mundo impuro es un ninjutsu de nivel S desarrollado por el ocaje de segunda generación de la villa de Konoha, en Senjusan. Aunque Uchiha Obito no tuvo la oportunidad de aprender la técnica prohibida en el pergamino del serio en Konoha, no significa que Uchiha Madara no la conozca. No vi a Uchiha Madara liberar el control de la reencarnación del mundo impuro en la obra original. Minato, quien se dio cuenta de esto, ya no luchó. Mientras su fuerza sea lo suficientemente fuerte, cualquier medio despreciable será en vano. Del otro lado, la tierra del rayo. Un hombre alto y corpulento con piel de bronce estaba allí, y el aura que emanaba de su cuerpo hizo que los rostros de los ninjas circundantes mostraran una expresión de alivio. Del otro lado, Ay, el cuarto raicaje, miró a la figura alta y corpulenta frente a él, con una mirada sombría en su rostro, porque la persona frente a él era su padre, quien también era el tercer raicaje, el raicaje más fuerte de todas las generaciones. En ese momento, sonó una voz profunda. Ay. Después de tantos años, te has convertido en un hombre fuerte que puede valerse por sí mismo. El cuarto raicaje no mostró ninguna alegría en su rostro cuando escuchó esto, sino que simplemente miró a su padre con ojos serios. En ese momento, dos tipos con caras muy extrañas no muy lejos también se despertaron lentamente, miraron la escena frente a ellos y dijeron: "¿No murieron nuestros dos hermanos en la batalla con el ocaje de segunda generación de la aldea de Konoha?". El hermano mayor, Jinjiao, se dijo a sí mismo. Parece que los dos deberíamos haber sido resucitados por algunas personas con malas intenciones. Jin hiao también expresó su opinión. En este momento, Jin hiao el hermano mayor, encontró la diferencia en su cuerpo, miró sus manos y estaban cubiertas de densas grietas. Cerró los ojos y sintió el vasto chakra en su cuerpo con una sonrisa loca en su rostro. Ja ja ja. En ese caso, destruyámoslo como queramos. Jin hiao también repitió. En ese momento, una figura apareció de repente frente a ellos dos. La persona que vino directamente era alta, llevaba un par de gafas de sol y gritaba una roca desconocida. La persona que vino fue B, el hinchuriki de ocho colas de la Aldea de las Nubes. Al mismo tiempo, no solo la Aldea de las Nubes, sino también la Aldea de Iwagakure. Los ojos de Onoki se humedecieron mientras miraba al hombre frente a él que estaba envuelto en vendas porque el hombre frente a él era el maestro del tercer Tsuchikage Onoki, quien también era la generación anterior de Tsuchikage. Maestro, ¿incluso tú has sido resucitado por la reencarnación del mundo impuro? Onoki le dijo al segundo Tsuchikage frente a él. Como un hombre fuerte veterano de nivel Kage del mismo período que salutó Rusen, Onoki aún reconocía la técnica de reencarnación del mundo impuro. Sí. No esperaba volver a verte así. Te has vuelto tan viejo ahora. El segundo Tsuchikage miró al pequeño y anciano Onoki frente a él y dijo: Mientras hablaba, la expresión de Onoki se volvió seria y miró al segundo Tsuchikage. Maestro, ¿cuál es el propósito de su visita esta vez? El Tsuchikage de segunda generación se quedó en silencio por un momento y luego dijo: Destruye la aldea de la Roca y mata al Tsuchikage de tercera generación, Onoki. La expresión en el rostro de Onoki no cambió en absoluto, porque acababa de llegar al mundo ninja durante tantos años, y ahora debería haber comenzado la cuarta guerra mundial ninja. Pero lo que nadie esperaba en esta guerra mundial ninja era que verían una escena muy impactante. Al otro lado, la aldea de la arena del país del viento. La abuela Chilló también vio viejos conocidos. Estas personas eran el cacicaje de cuarta generación Rasa y su esposa Karura, y su esposa era el cacicaje de quinta generación, Gaara. Además de la primera vez, también había una hermosa belleza sin espalda con una figura curvilínea, pero las densas grietas en su cuerpo afectaron su belleza. Esta mujer era la heroína de Sand Village, y también Iekan, conocida como Burning Ninja, que usó la técnica Burning Ninja a la perfección. Sin embargo, los ojos de la otra parte estaban llenos de resentimiento al mirar a Xia, porque antes de morir, también sabía que la razón por la que murió fue completamente por el acto intencional de Ludosha, de lo contrario, ¿cómo podría ser emboscado y asesinado por el enemigo? Ludosha sintió un par de ojos resentidos mirándola, y cuando se dio la vuelta, vio los ojos de Iyakam llenos de resentimiento. Ludosha suspiró cuando vio los ojos de Iyakam llenos de resentimiento. Después de todo, había entregado a Iekan debido a la presión de la aldea de las nubes. Debido a que la aldea de las nubes requería que Iekan fuera entregado, el significado era muy simple: que Iekan, el héroe de su aldea de la arena, debía morir. También fue bajo presión que Luo Shan mintió que tenía una misión y envió a Iekan, que solo tenía 25 años, fuera pero no esperaba que los ninjas de la aldea de las nubes mataran personas y destruyeran sus corazones e incluso le dijeron todo esto a Iekan. Originalmente, sintió que Iekan estaba muerta de todos modos, así que ¿qué pasa si ella sabe que todo esto lo hizo deliberadamente? Pero, ¿quién hubiera pensado que algún idiota resucitaría a Iekan con un ninjutsu desconocido? En este momento, ya no tuvo más remedio que dejar de mirar a la otra parte. En este momento, Karura a un lado también reaccionó. No estoy muerto. En ese momento, al mirar a Gaara que estaba no muy lejos de él, de repente sintió una inexplicable sensación de cercanía en su corazón. Sin embargo, lo que ella no sabía era que el chico frente a ella era su hijo menor, Gahara. Levantó la cabeza y miró a su alrededor primero, luego vio a un grupo de personas lideradas por la abuela Chiyo y dijo confundida. Ustedes son la anciana Chiyo. Y el anciano evizó. Antes de terminar sus palabras, vio a temar y cancuro entre la multitud. Justo cuando estaba a punto de ir, sintió una mano que la retenía, y justo cuando estaba a punto de enojarse, escuchó la voz de un hombre. Será mejor que no vayas ahora, porque descubrí que todos no sabemos quién nos resucitó. Al mirar hacia arriba, vio a un hombre delgado, pelirrojo y de piel ligeramente pálida. Este hombre era el cafecaje rasa de cuarta generación de la Villa de la Arena. Oye, Rasa, también resucitaste", dijo Gadura felizmente cuando vio que era su esposo. Por otro lado, Temari también estaba un poco emocionada de ver que su hermano y sus padres habían resucitado y quería ir a hablar con sus padres y su hermano. Pero antes de que pudiera ir, la abuela chilló la detuvo. Cuando Temari vio que la abuela chilló la detenía, miró a la abuela chilló con cierta confusión, sin entender por qué la detuvieron cuando sus padres estaban claramente allí. Entonces escuchó la voz baja de la abuela Chiyo. En mi opinión, ahora están en un estado en el que probablemente sean resucitados por alguien que usa una técnica prohibida. Hasta donde yo sé, la única técnica prohibida de este tipo es el ninjutsu de nivel S de locajes en Juto Birama de segunda generación, la reencarnación del mundo impuro. Al escuchar a la abuela Chiyo decir esto, Temari se calmó gradualmente y miró a sus padres y a su hermano menor no muy lejos. Al ver las grietas en las tres personas, también se confirmó todo lo que dijo la abuela. Chiyo. Del otro lado, el raicaje de cuarta generación del País del Rayo estaba mirando a su padre, el raicaje de tercera generación, que era conocido como el escudo más fuerte y la lanza más fuerte. En un sótano oscuro, Uchiha Obito estaba sentado con las piernas cruzadas. Había una gran formación frente a él y allí se colocaron innumerables marionetas. Entonces, Uchiha Obito rápidamente formó sellos con sus manos, y las marionetas también se movieron con los sellos de Uchiha Obito. En el mundo exterior, los cuerpos de los ninjas que renacieron de la reencarnación del mundo impuro también perdieron el control. Después de que Uchiha Obito terminó todo esto, sonrió y dijo lentamente: "A continuación, déjame preparar algunas sorpresas para Kakashi y Minato-sensei." Del otro lado, el cuarto raikage ahí y su padre también comenzaron a pelear. El cuarto raikage sintió el poder aterrador que emanaba de su padre no muy lejos, y la expresión de su rostro se volvió seria. Entonces se escuchó la voz de los tres raikage. «¡Ay! Parece que no puedo controlar mi cuerpo ahora». Después de decir eso, fue hacia el cuarto raikage que estaba no muy lejos. Las pupilas del cuarto raicaje se encogieron levemente cuando vio esto, y vio a su padre corriendo hacia él, y en un abrir y cerrar de ojos estaba frente al cuarto raicaje. Las pupilas del cuarto raicaje se encogieron levemente cuando vio esto. Tan rápido. Luego se teletransportó rápidamente y vio que el lugar donde estaba parado fue destrozado por un puñetazo y densas grietas se extendieron por todos lados. El lugar donde estaba el tercer Raikage estaba lleno de humo, y el cuarto Raikage miró el lugar cubierto de humo frente a él con cierta vigilancia. Estaba secretamente sorprendido y no esperaba que la fuerza y la velocidad de su padre todavía fueran tan aterradoras. Mirando el gran hoyo perforado por el tercer Raikage no muy lejos, gotas de sudor cayeron de su frente. En ese momento, la voz del tercer Raikage sonó nuevamente. Al mismo tiempo, el chakra de su cuerpo rugió salvajemente, y el chakra azul apareció en la superficie de su cuerpo, y su cuerpo fue rodeado por un rayo azul. Hubo un sonido de truenos y relámpagos. Cuando el cuarto raicaje vio un rayo saliendo del cuerpo de su padre, sus pupilas se encogieron levemente, sabiendo que su padre podría estar hablando en serio. Sin embargo, lo único que hizo que el cuarto raicaje se sintiera afortunado fue que su padre no pudo usar toda su fuerza antes de nacer. De lo contrario, definitivamente no sería un oponente, e incluso podría morir aquí. La voz del tercer raicaje sonó de nuevo. ¡Ay! Tienes que tener cuidado, podría hablar en serio a continuación. Tan pronto como terminó de hablar, quiso correr hacia el cuarto raicaje que no estaba muy lejos. Al ver esto, el cuarto raicaje no eligió esquivar nuevamente esta vez, sino que directamente eligió resistir y girar el majestuoso chakra en su cuerpo para entablar una feroz pelea con su padre. Van tilde, van tilde, van tilde. La feroz colisión produjo una serie de fuertes explosiones sónicas, y la enorme fuerza hizo que el suelo circundante temblara violentamente. Al mismo tiempo, dondequiera que fueran los dos, fueron golpeados por la enorme fuerza de los dos y formaron pozos profundos del tamaño de cubos. Las figuras de los dos también se convirtieron en dos luces eléctricas azules que chocaron entre sí para producir enormes chispas. Al mismo tiempo, Kirabi, que estaba lejos del otro lado, también comenzó una feroz batalla con los dos hermanos, Kinkaku y Jinkaku, frente a él. Sin embargo, lo extraño fue que los dos hermanos parecían carecer de algunos logros en habilidades físicas. Los esfuerzos conjuntos de los dos no pusieron a Kirabi en peligro. Los tres lucharon hasta ahora, y todavía estaban igualados. Ninguno de ellos obtuvo ninguna ventaja. Los dos hermanos, Kinkaku y Jinkaku, se miraron y entendieron el serio significado del otro. Chakra rojo oscuro como sangre apareció alrededor de sus cuerpos. Oh! Me temo que los dos pequeños bastardos van a morir, dijo Kirabi mientras cantaba una roca desconocida. El demonio toro de ocho colas en el espacio sellado se sintió un poco indefenso cuando vio la apariencia de Kirabi, pero aún así le recordó. No están muriendo. Mira su aura y el chakra que emana de sus cuerpos. Ese es el chakra de las nueve colas. ¿El chakra de las nueve colas? dijo Kirabi extrañamente después de escuchar esto. Al ver esto, el demonio toro de ocho colas también le explicó pacientemente a Kirabi. Cuando el segundo raikage todavía estaba a cargo de la aldea, una vez prestó atención al nueve colas, pero más tarde, los guardias del segundo raikage, Kinkaku y Hinkaku, fueron devorados por el nueve colas por alguna razón. Kirabi también estaba confundido y preguntó con cierta duda, cómelos. Sí. Pero por alguna razón, no solo no murieron después de ser devorados, sino que también comieron la carne y la sangre del nueve colas en el estómago del nueve colas. Esto torturó tanto al nueve colas que no tuvo más remedio que escupir a Kinkaku y Hinkaku en su estómago. De esta manera, los dos obtuvieron el chakra del nueve colas y accidentalmente se convirtieron en pseudo hinchuriki del nueve colas. ¿Esto significa que la aldea ninja de la nube tiene dos hinchuriki más del nueve colas sin ninguna razón? Dijo Kirabi con cierta duda. Sí. Pero, desafortunadamente, el chakra del nueve colas es demasiado maligno. Kinkaku y Hinkaku perdieron la cabeza mientras ganaban poder, y gradualmente fueron controlados por el odio del nueve Colas. También fue por esta razón que firmaron un acuerdo de tregua con el segundo ocaje de la aldea de la nube y la aldea oculta de la hoja, Tobirama Senju, después de la Segunda Guerra Mundial Ninja. Pero de repente, Kinkaku y Hinkaku fugitivos mataron al segundo Raikage y al segundo ocaje Tobirama Senju. Al mismo tiempo, el chakra rojo de las dos personas se hizo cada vez más espeso, y dos colas de las bestias con cola aparecieron en sus cuerpos. Hirabi vio esto y su rostro ya no estaba tranquilo, solo una mirada solemne. Le dijo al Gyuki de ocho colas en su cuerpo, ¿puedo ingresar directamente al modo completo de bestia con cola del ocho colas y matarlos a ambos directamente? El Gyuki de ocho colas suspiró levemente en su corazón cuando escuchó esto. Sin mencionar que la otra parte también podría entrar en el modo Hinchuriki de 9 colas, la operación de cortar la cabeza de la otra parte y luego volver a crecer no era algo que pudieran manejar. Sin otras opciones, el Yuki de 8 colas solo pudo decirle a Killer de No hay otra buena solución ahora. Lo único que podemos hacer ahora es retenerlos. Así que también deberías entrar primero en el estado de bestia de media cola. Killer B asintió levemente al escuchar esto, y luego el chakra rojo también emergió de su cuerpo. Había entrado en el estado de bestia de media cola. Los dos se miraron y vieron la sorpresa en los ojos del otro, y luego miraron a Killer B no muy lejos y dijeron lentamente: ¿Entonces tú eres el Hinchcriti de ocho colas? 1. Um. ¿Cuál es el propósito de que ustedes dos reaparezcan en el mundo, ninja? Killer B preguntó con ojos fríos y voz baja: Ja, ja, ja. Para ser honesto, no sabemos por qué resucitamos. Míradme. Los dos deberían haber sido resucitados por alguien que usara una técnica prohibida desconocida. Pero siempre dicen que este cuerpo es realmente bueno, porque tenemos chakra infinito e inmortalidad. Dijo Hinkaku un poco loco. Con su expresión feroz en este momento, parecía un diablo saliendo del infierno. Está bien. Detengamos la charla aburrida. Sonó la voz algo fría de Jinkaku. Después de eso, usó la técnica del cuerpo instantáneo y desapareció en el lugar. Al ver a su hermano mayor tan ansioso, Jinkaku suspiró y dijo. Joven, tienes que tener cuidado. Nosotros dos no te mostraremos piedad. Kirabi escuchó las palabras y les dijo a los dos a la ligera. Vamos. Después de eso, tomó una postura de lucha. Al ver esto, Jinkaku mostró una mirada feroz en su rostro y desapareció. Liberación del relámpago. Persiguiendo a Fang. Entonces Killer vio un lobo gigante formado por un rayo corriendo hacia él. Killer maldijo por dentro cuando vio esto. Estos dos tipos son realmente despreciables. Claramente querían pelear conmigo en combate cuerpo a cuerpo con Kuna y en sus manos, pero de repente usaron ataques de largo alcance. En este momento, la voz de Yuki de ocho colas también sonó lentamente. Esto se llama engaño en la guerra. De lo contrario, ¿cómo crees que estos dos tipos mataron al ocaje de segunda generación de Konoha Village, Tobirama Senju al raikaje de segunda generación? ¿No fue el poder del zorro de nueve colas y medios despreciables? Kirabi sintió lentamente al escuchar esto, y sus ojos se llenaron de solemnidad. Al mismo tiempo, los ninjas de Cloud Village liderados por el cuarto raikaje también chocaron con el ejército de Impure World Reincarnation. El cuarto Raikage miró a su padre con nerviosismo. Había hecho todo lo posible, pero su padre todavía parecía tranquilo. En la obra original, Kabuto Yakushi lanzó al ejército de la reencarnación del mundo impuro al campo de batalla. Y el punto más importante es que Uchiha Obito declaró la guerra a toda la Cuarta Guerra Mundial Ninja, lo que también les dio a las principales aldeas ninja la oportunidad de tomar precauciones y discutir contramedidas con anticipación. Pero ahora Uchiha Obito no hizo un gran alboroto en las conversaciones de los cinco Kage como en la obra original, ni anunció el comienzo de la Cuarta Guerra Mundial Ninja de manera tan dominante como en la obra original. Aproveche esta oportunidad para desarrollar y recolectar silenciosamente los cadáveres de las personas poderosas de las principales aldeas ninja para la reencarnación del mundo impuro. Entonces, es precisamente por esto que las principales aldeas ninja fueron tomadas por sorpresa por Uchiha Obito. Ah. Tu fuerza realmente se ha vuelto mucho más fuerte. Pero si eso es todo, puede que no sea suficiente. Después de decir esto, desapareció. Al ver esto, el cuarto raicaje supo que tenía que ser más cauteloso. Bam bam bam. Las dos figuras comenzaron a chocar de nuevo, y se produjeron ráfagas de explosiones sónicas en el cielo. Del otro lado, los ninjas de la aldea de la nube de abajo vieron que su olor raikaje había comenzado a pelear de nuevo, y también se apresuraron hacia algunas personas familiares del otro lado. Boom! La última vez que los dos chocaron, hubo un fuerte estallido y una figura voló hacia atrás y golpeó un edificio no muy lejos. Todos miraron y vieron una figura caminando lentamente. Era el tercer raikaje. Aunque el cuarto raikaje no era débil, todavía era mucho peor que el tercer raikaje que renació de la reencarnación del mundo impuro. Después de todo, tenía una fuerza física infinita y un chakra infinito y no podía resultar herido. En esta comparación, era razonable que el cuarto raikaje perdiera. Aunque el tercer raikaje no pudo ejercer todo su poder de combate debido a la reencarnación del mundo impuro, no pudo competir con el cuarto raikaje con el poder de la reencarnación del mundo impuro. El tercer raikaje miró a su hijo siendo golpeado y se fue volando, y una mirada de desgana apareció en su rostro, pero no tenía forma, porque no podía controlarse en este estado. De repente, una solución apareció en su mente y gritó a la gente que no estaba muy lejos: ¿Tienen una clase de sellado? Aunque no pueden matarme, pueden herirme gravemente. Entonces usen la técnica de sellado para sellarme. Los ojos de todos se iluminaron cuando escucharon esto, y luego todos negaron con la cabeza. Incluso el cuarto raikaje no era su oponente, y mucho menos ellos. Pensando en esto, alguien dijo de repente: Maestro Kirabi, ¿por qué no hemos visto al maestro Kirabi? Si el maestro Kirabi y el cuarto raikaje unen fuerzas, definitivamente podrán derrotar al tercer raikaje. Sin embargo, no tenían idea de que Kiderbe estaba en una situación muy peligrosa. B y Kinkaku y Hinkaku tuvieron una confrontación física, pero ninguno de los dos lados obtuvo ninguna ventaja. Entonces vieron que el chakra de la bestia con cola en Kinkaku y Hinkaku se volvía cada vez más intenso. No es bueno. Parece que se van a transformar en bestias con cola, vi. Ten cuidado. Dijo Yuki de ocho colas mientras observaban que el chakra de la bestia con cola en las dos personas no muy lejos seguía aumentando. Oh. No te preocupes, Yuki. Tendré cuidado. Sonó la voz algo poco confiable de Killer B. Ocho colas se sintió impotente y solo podía esperar que Killer B escuchara lo que decía. Efectivamente, no pasó mucho tiempo para que aparecieran seis colas en las dos personas, y el chakra en sus cuerpos también estalló locamente. El suelo bajo los pies de las dos personas también fue aplastado por las dos personas, y las piedras rotas comenzaron a flotar a su alrededor. B. Entra la bestia con cola. El Yuki de ocho colas en el espacio sellado sintió la presión liberada por Kinkaku y Hinkaku en este momento. Está bien, yo también iré. Cuando salieron las palabras, un chakra de bestia con cola más fuerte que Kinkaku y Hinkaku apareció en el cuerpo de Killer B, y luego Killer B entró en la bestia con cola. Cuando Killer B liberó el chakra de ocho colas, el suelo circundante también tembló violentamente. Pronto, un enorme pulpo con cabeza de toro apareció en el campo de batalla. Rugido, rugido, Kinkaku y Hinkaku rugieron al gigantesco Killer B no muy lejos. Luego, bombas de energía roja se condensaron en sus bocas y dispararon a Killer B. Al ver esto, Killer B extendió su mano y la aplastó. Los dos vieron esto y sus enormes pupilas se encogieron levemente. Aunque habían sufrido la bestia con cola, no significaba que estuvieran inconscientes. Al ver que el chakra se estaba acumulando en su boca nuevamente, Killer B se burló de los dos. ¿Pueden hacerlo? El usío en el cuerpo de Killer B de repente dijo, ¡idiota! ¡Quítate del camino! Esta no es una bomba de energía común, es un jade de bestia con cola. Sin importarle si Killer B estaba de acuerdo o no, tomó el control de su cuerpo y huyó. Cuando la figura de Killer B se fue, el Jade de Bestia con Cola, liberado por Kinkaku y Hinkaku, también cayó sobre una montaña no muy lejos. Buntilde. Shasasa. La explosión del Jade de Bestia con Cola produjo un sonido ensordecedor. Todo a su alrededor quedó reducido a cenizas bajo este golpe del Jade de Bestia con Cola. Mierda. Afortunadamente, lo esquivé, de lo contrario habría muerto. Estaba muerto de miedo. Estos dos malditos bastardos. Kiberbe dijo con algo de sorpresa. ¿Qué pasó? Muchos ninjas de la aldea de las nubes también preguntaron. Sí. ¿Escuchaste algún sonido ahora? Muchos ninjas en la aldea de las nubes también escucharon la explosión y todos comenzaron a discutir. El cuarto raikaje también escuchó el fuerte ruido y una mirada sombría apareció en su rostro oscuro. Era obvio que Killer B se había encontrado con un enemigo fuerte, de lo contrario no habría hecho un ruido tan grande y podría haber usado la bola de la bestia con cola. El reino del viento. La aldea de la arena. Anciano chilló, anciano evizó, mi cuerpo está fuera de control, deben tener cuidado. La que habló fue la madre de Gaara, Karura. Maldita sea. Al final, sus manos todavía hicieron sellos sin control. No quería pelear porque su hija y su hijo estaban parados frente a él. Estilo de arena. Lanza de arena de hierro. Todos vieron que la arena comenzó a aparecer alrededor del cuerpo de Karura, y la arena gradualmente se reunió para formar una lanza de más de diez metros de largo. Atacó a la multitud no muy lejos, y al ver esto, Chiyoshen rápidamente llamó a todos para que se fueran lejos. Arena dorada comenzó a aparecer alrededor del bosa, y estas arenas eran como un dragón gigante que se precipitaba hacia la gente que corría salvajemente no muy lejos. Ahora esta batalla extremadamente trágica está estallando en todas partes en el mundo ninja, pero la más emocionante es en Konoha Villaje. Vi filas de ataúdes apareciendo no muy lejos de Konoha Villaje, y los primeros cuatro ataúdes que llamaron mi atención fueron los más llamativos. La gente de Konoha Village también sintió que se les erizaba el cuero cabelludo cuando vieron esta escena. Namikaze Minato también respiró hondo y se quejó en secreto en su corazón. Esto es realmente un gran problema. Tantos ninjas renacieron de la reencarnación del mundo impuro. Cuando se abrieron estos ataúdes, todos respiraron aire frío y vieron que las figuras en los ataúdes del frente eran el Hokage Senju Hashirama de primera generación y el Hokage Senju Tobirama de segunda generación. Minato no se sorprendió por la aparición de estas dos personas, porque la última vez, Asirama Senju y Tobirama Senju fueron enviados a la tierra pura por él, por lo que no fue sorprendente que fueran resucitados por la reencarnación del mundo impuro. Pero Sarutobi y Ruzen, ¿qué pasó con Shimura Danzo y los otros dos chicos? Entonces le preguntó en voz baja a Rukia que estaba a su lado. Recuerdo que esparcí las cenizas de estos dos chicos. Cómo es que también fueron resucitados por la reencarnación del mundo impuro, hermano Minato, lo has olvidado. Aunque mataste a Shimura Danzo en ese momento, no destruiste su cuerpo y lo enterraste en el bosque de Konoya, dijo Rukia pensativamente. Antes de que Minato pudiera hablar, dijo de nuevo. Pero no sé qué le pasó a Sarutobi Hiruzen. Recuerdo que convertiste el cuerpo de Sarutobi Hiruzen en cenizas. Minato asintió cuando lo escuchó. Pensó para sí mismo. Este debe ser el efecto mariposa causado por mi propio viaje en el tiempo. En ese momento, una linda figura apareció lentamente al lado de Minato, con un largo cabello dorado ondeando al viento, seguida por la pequeña seguidora de Tsunade, Shizune, y Yukito, el Jinchuriki de dos colas. Tsunade no pudo evitar que se le humedecieran los ojos cuando vio dos figuras no muy lejos. No pudo evitar gritar: Abuelo. Segundo abuelo. Cuando alguien la llamó, Tobirama Senju se dio la vuelta y vio a Tsunade no muy lejos, con una sonrisa amorosa en su rostro. Es la pequeña Tsunade. Has crecido tanto. Me pregunto si la pequeña Tsunade tiene a alguien que le guste. El delicado y hermoso rostro de Tsunade se cubrió de rubor cuando escuchó esto. Tsunade, que reaccionó, miró a Asirama Senju con fiereza y dijo: ¿Cómo podría tener a alguien que me guste? No digas tonterías. Asirama Senju sonrió y dijo lentamente, si realmente no puedes encontrar a alguien adecuado, creo que nuestro cuarto okage Minato Namikaze es muy bueno. Cuando se dijo esta frase, los ninjas de abajo estaban todos emocionados. Todos sabían que el cuarto okage Minato Namikaze ya tenía una esposa y más de una, pero ahora escucharon algo, el primero okaje quería que Tsunade se casara con el cuarto okage. Tengo que decir que el melón es realmente grande y delicioso. Además, tu círculo es realmente desordenado." Tsunade pateó el suelo con rabia y gritó a Asirama Senju, que no estaba lejos. "Abuelo, ¿de qué tonterías estás hablando? Minato ya tiene esposa." "¿Tiene esposa? Es una lástima, pero ¿te gusta? Si te gusta, no hay gran problema." Asirama Senju seguía hablando consigo mismo. Tsunade vio que su abuelo era completamente incapaz de comunicarse, así que miró a su segundo abuelo. Al ver esto, Tobirama Senju también forzó una sonrisa en su rostro. ¿Por qué no te casas con el cuarto okaje? Verás, el cuarto okaje no solo es guapo, sino también muy poderoso. No perderás nada casándote con él. Tobirama Senju también estuvo de acuerdo. La cara de Tsunade se puso roja de ira y no pudo evitar rugir en voz alta. Segundo abuelo, ¿por qué eres así también? Tobirama Senju no quería hacer esto, pero si no lo hacía, la línea de sangre del clan Senju realmente se cortaría. Después de todo, Tsunade es la única que queda en el clan Senju, y la clave es que Tsunade probablemente no es joven ahora. Solo puedo seguir diciendo en mi corazón: Lo siento. Pequeña Tsunade, tengo que decepcionarte por el futuro de nuestro clan Senju. Namikaze Minato no es el tipo de persona que ama a todas las mujeres que conoce. Se quedó sin palabras cuando vio la apariencia de Tsunade. Además, ¿cuál es su estado actual? ¿Todavía le faltarían mujeres? Si fue cuando Minato llegó por primera vez al mundo ninja, realmente tenía algunas ideas sobre Tsunade. Después de todo, como viajero en el tiempo, finalmente viajó al mundo de Naruto y tuvo que recolectar a todas las mujeres hermosas del mundo ninja. Pero ahora Minato solo quiere mejorar su fuerza. Minato está lleno de expectativas, esperando la resurrección de Uchiha Madara. Me pregunto qué tipo de recompensa por registrarse le puede dar Madara. En ese momento, Namikaze Minato dio dos pasos hacia adelante, miró a los dos Okage y dijo: Es mejor no hacer eso. Después de todo, tengo una esposa y más de una. Si la hermana Tsunade me sigue así, sería un poco injusto para ella. Tsunade suspiró aliviada y pensó para sí misma: Afortunadamente Minato no estuvo de acuerdo, de lo contrario sería difícil para mí hacerlo. Por otro lado, el par de manos de Jade de Uzumaki Kusina también se aflojaron silenciosamente. Aunque dijo que no le importaba, todavía estaba bastante preocupada en su corazón. A Uzumaki Kusina no le importaban a Retsu y Rukia, porque podía sentir que el amor de las dos mujeres por Minato definitivamente no era menor que el suyo. Y en los dos años antes de que resucitara, la otra parte trató a Naruto muy bien e incluso no peor que ella como madre. Pero Uzumaki Kushina no tenía sentimientos por Tsunade en absoluto. Aunque antes habían tenido algunos sentimientos fraternales, cuando descubrió que su hijo tenía hambre y frío en la aldea de Konoha, ella estaba allí de nuevo. Por lo tanto, los sentimientos de Uzumaki Kushina hacia Tsunade también decayeron mucho. Es así. Al escuchar a Minato decir esto, Asirama dijo con un poco de decepción. En ese momento, una figura familiar apareció frente a Minato. Esta persona tenía el pelo largo y azul colgando detrás de él, una apariencia atractiva y rasgos regulares. Era un chico guapo. Esta persona era el CP oficial de Tsunade en la obra original y también el tío de Kato Shizune. Minato sabía sobre Kato dan por la memoria del propietario original. Solo lo vio desde la distancia cuando era un niño, y no había intersección entre los dos. Vi la expresión de Tsunade cambiar de sorpresa a conmoción, y luego de conmoción a felicidad, y finalmente las lágrimas fluyeron de las comisuras de sus ojos. ¿Has resucitado? Tsunade miró a Kato Dan frente a ella y preguntó con un tono tembloroso. Soy yo, Tsunade. Esto debería ser resucitado por alguien que use una técnica prohibida. ¡Ah! Tsunade se arrojó directamente a los brazos de Kato Dan. Jiraiya, que estaba de pie, se sintió muy infeliz e incómodo cuando vio esta escena. Era realmente incómodo para la diosa a la que le gustaba estar en brazos de otro hombre. Tal vez debido a sus propias emociones, todo el cuerpo de Jiraiya temblaba constantemente. Minato notó que la respiración que emanaba de Jiraiya era muy desordenada y suspiró levemente en su corazón y no pudo evitar pensar: Recuerdo que en la obra original, Hiraiya no alcanzó a Tsunade al final. Aunque Tsunade parecía estar de acuerdo, Hiraiya también murió en manos de Nagato al final. Orochimaru, que estaba más cerca de Jiraiya, notó la respiración desordenada que emanaba de Jiraiya, extendió la mano y agarró el brazo de Jiraiya y le susurró al oído. Jiraiya, cálmate. ¿Por qué estás entrando en pánico? Orochimaru le recordó a Jiraiya y de inmediato se calmó con una sonrisa amarga en su rostro. Al ver esto, Orochimaru no pudo evitar susurrar para consolarlo. No te preocupes, Kato Dan es solo un hombre muerto. Incluso si realmente vuelve a la vida, definitivamente te ayudaré a matarlo. Por supuesto, Orochimaru aprendió esta palabra hermano de Minato. Jiraiya también se sorprendió cuando escuchó esto. Dijo rápidamente. No. 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 Orochimaru frunció el ceño y dijo en tono burlón. ¿Tienes miedo? Jiraiya sacudió la cabeza ligeramente y dijo. No tengo miedo, porque hay una regla en la aldea de Konoa que dice que matar ninjas de la misma aldea será tratado como traidores. Orochimaru se quedó un poco aturdido y luego reaccionó. No te preocupes por esto. A Minato no le importará si mueren una o dos personas. Al mismo tiempo, estaba un poco conmovido. No esperaba que Hiraiya pensara en sí mismo. Al mismo tiempo, continuó. No te preocupes, no competiré contigo por Tsunade, y Minato no lo hará. Y deberías haber escuchado lo que Minato dijo hace un momento. Incluso la solicitud del primero caje fue rechazada. Continuó Orochimaru antes de que Hiraiya hablara. Jiraiya se conmovió mucho cuando escuchó esto y le susurró a Orochimaru. De hecho, si Tsunade elige estar contigo, como mucho estaría un poco decepcionado, no como ahora. Orochimaru también estaba un poco sorprendido de escuchar a Jiraiya decir esto, no esperaba que Jiraiya dijera esto. Jiraiya miró la expresión de sorpresa de Orochimaru y mostró una sonrisa de suficiencia en su rostro. Luego dijo: Recuerda cuando estábamos peleando con Anzo de la Salamandra en el país de la lluvia, Tsunade y yo inhalamos accidentalmente la toxina de la salamandra. Tsunade y yo pensamos que íbamos a morir, pero tú usaste tu propia fuerza para retener a Anzo de la Salamandra por un largo tiempo. Orochimaru estaba a punto de hablar cuando escuchó a Jiraiya continuar. Se ha retrasado hasta que Tsunade y yo estemos completamente recuperados. Cuando Orochimaru escuchó lo que dijo Jiraiya, sus pupilas verticales doradas miraron a Jiraiya y dijeron. Pensé que era otra cosa. Resultó ser esto. Antes de que Jiraiya hablara, Orochimaru dijo. Además, no somos compañeros. Si no hubiera elegido salvarte a ti, Yatsunad en ese momento, probablemente moriría. Jiraiya miró a Orochimaru y suspiró. Su amigo era bueno en todo, excepto en que era demasiado arrogante. En ese momento, una hermosa figura que vestía un uniforme de combate y una flor blanca y violeta en su cabeza se acercó lentamente a Jiraiya y le dijo: Maestro Jiraiya. Hiraiya escuchó una agradable voz femenina y vio a Conan con uniforme de combate ninja caminando lentamente. Había dos hermosas figuras a su lado. Estas dos eran la quinta generación de Mizukage de Miss Villaje, Meiterumi, y la futura Lexa Shadow, Kurotsuchi. Meiterumi vestía un vestido azul cielo con todo de tubo, que envolvía su sexy figura, y cada ceño fruncido y sonrisa mostraba su encanto. Kurotsuchi por otro lado, era mucho más simple, vestía el mismo uniforme de combate negro que Conan en la parte superior y medias negras en la parte inferior, con una mirada preocupada en su rostro. No sé si es por preocuparse por Rob Villaje, su abuelo y su padre. Jiraiya vio a las tres personas frente a él y sus ojos se iluminaron levemente. Hay que decir que las tres eran las mejores bellezas del mundo ninja. Pero esta vez, Jiraiya no sabía que no había lujuria en sus ojos. Al mirar a Conan frente a él, sus ojos se volvieron suaves, como un padre anciano mirando a su hija. Un poco sorprendido, dijo. Shionan, no esperaba que nuestro maestro y aprendiz se volvieran a encontrar algún día. El tono de Jiraiya estaba lleno de emoción. Es bueno estar de vuelta. Es bueno estar de vuelta. Shionan, ¿cómo te sientes en la aldea de Konoha? Alguien te ha intimidado. Dígaselo al maestro y el maestro te ayudará a vengarte. Hiraiya miró a la única aprendiz femenina frente a él y dijo descuidadamente: ¡Puf! Shiaonan se cubrió la boca sonrosada y se rió entre dientes. Al mirar a Hiraiya frente a ella, Shiaonan no pudo evitar sentir calor en su corazón, sus ojos estaban llenos de gratitud y, al mismo tiempo, se sintió culpable hacia Jiraiya. Porque cuando estaba en la organización Akatsuki antes, todavía estaba pensando en cómo matar a su maestro. Después de todo, la fuerza del maestro no es débil. Pero ahora parece que la decisión original fue simplemente incorrecta y Nagato podría haber sido utilizada por Uchiha Obito. Pero incluso si ella supiera todo esto, no podría cambiar nada. En ese momento, una figura apareció de repente frente a todos. La persona llevaba un protector de frente de Konoha, un ojo estaba cubierto por el protector de frente y llevaba una máscara negra en la boca. Exudaba una aura aguda. La persona no era otro que Uchiha Kakashi, quien era conocido como el ninja copia. Kakashi vio a Minato y una pizca de alegría apareció en su rostro y luego dijo: He entregado las palabras que me pediste que transmitiera. Es posible que no puedan venir. Minato asintió y le dio una palmadita a Kakashi en el hombro y dijo suavemente: Gracias por tu arduo trabajo. Se dio la vuelta y miró a las personas que fueron resucitadas por la reencarnación del mundo impuro sin decir nada, y un toque de sorpresa apareció en sus ojos. De repente, los ojos de Kakashi se abrieron de par en par, porque vio a una persona entre la multitud que lo hizo sentir en deuda con su vida. Esta persona tenía el mismo color de cabello que Kakashi y también llevaba una espada corta en la espalda. Era el héroe de Konoha, Konoa Wittefan ataque Sakumo, y también el padre de Kakashi. Cuando Kakashi vio a su padre, Ataque Sakumo también miró a Kakashi. Sintiendo la agudeza de Kakashi, sonrió y dijo con orgullo: Es Kakashi. Después de tantos años, te has convertido en un ninja que puede valerse por sí mismo. Mirando el impulso y la majestuosa intención asesina que emana de ti, tu fuerza puede haber alcanzado el nivel de caje. Ataque Sakumo continuó sin esperar a que Kakashi hablara. Kakashi asintió y dijo: Sí. Mi fuerza de hecho ha alcanzado el nivel de Kage, pero todo esto es gracias a Minato y al señor Orochimaru. Los ojos de ataque Sakumo brillaron con recuerdos cuando escuchó esto, y la figura de Minato Namikaze apareció en su mente. Es Minato. Luego miró a Minato no muy lejos y dijo, gracias, Minato. Te agradezco en nombre de Kakashi por cuidarte durante tantos años. Se inclinó ante Minato, quien inmediatamente usó la técnica del cuerpo instantáneo para aparecer frente a él y lo ayudó a levantarse. El mayor Sakumo es serio. No importa que, Kakashi es mi discípulo y debo cuidarlo. El rostro de ataque Sakumo mostró gratitud cuando escuchó esto. Minato recordó de repente que la reencarnación del mundo impuro está controlada por el lanzador, lo que significa que su estado no durará mucho. No pasará mucho tiempo antes de que todos comiencen a matarse entre sí. Pensando en esto, Minato le dijo a Ataque Sakumo no muy lejos. Mayor Sakumo, no los molestaré a los dos. Solo pónganse al día. Después de todo, el tiempo se acaba. Ataque Sakumo comprendió de inmediato lo que Minato Namikaze quería decir. Quería que estuvieran solos juntos por un tiempo. Después de todo, todavía estaba siendo controlado por alguien. Tal vez pronto desenvainarían sus espadas el uno contra el otro. Pensando en esto, en los ojos de ataque Sakumo, Itachi miró a Namikaze Minato con algo de gratitud. Luego fue al lado de Kakashi para recordar el pasado. Minato no miró con atención al principio, pero ahora miró con atención y descubrió que había muchas caras familiares entre la multitud, como Uchiha Fugaku, la primera persona del clan Uchiha, y su esposa Uchiha Mikoto, además de Uchiha Shizui que poseía la ilusión más fuerte Koto Mierda. Uchiha Itachi, lobo desagradecido. Eres una bestia, pero ¿dónde está esto? El que maldijo fue Uchiha Tiewo, el joven de élite del clan Uchiha. Oye. Tiewo, ¿por qué estás aquí también? ¿Dónde está esto? Sonó la voz de Uchiha Daolo. Maldita sea. Según mi observación, deberíamos haber sido resucitados por alguien que usara una técnica prohibida. Sonó una voz algo suave. Los dos miraron hacia arriba y vieron que era Uchiha y quien estaba hablando. Al ver que era su mejor amigo, los dos no pudieron evitar hablar directamente. Mierda. Woe, también te trajo alguien. Uchiha Woe los fulminó con la mirada y dijo. No es una tontería. Ustedes dos han salido, ¿cómo no puedo salir? Oye, oye. ¿No es ese el líder del clan de allí? Uchiha Daowu señaló la ubicación de Uchiha Fugaku. Uchiha Tiewo y Uchiha Uo miraron en la dirección señalada por Uchiha y vieron a Uchiha Fugaku muy lejos. H.M.P.H. ¿Qué líder de clan de mierda, es solo un cobarde egoísta? Uchiha Tiewo resopló con frialdad. Eso es correcto. Eso es correcto. Si hubiéramos abandonado la aldea de Konoha con nuestro antepasado Madara, tal vez nuestro clan Uchiha no hubiera sido destruido. Uchiha Uo apretó los dientes. Entre la gente de la reencarnación del mundo impuro, había una mujer bonita que parecía no ser menos hermosa que Tsunade, mirando a su alrededor entre la multitud, pero las densas grietas en su cuerpo la hacían parecer un poco defectuosa. Esta mujer era Uchiha Mikoto, la madre biológica de Uchiha Sasuke. Uchiha Mikoto miró a su alrededor porque estaba buscando a su hijo menor. Tenía miedo de que su hijo mayor no cumpliera con el acuerdo y matara directamente a su hijo menor para proteger la aldea después de todo ese tipo mató a sus propios padres entonces cuál es el problema afortunadamente uchiha mikoto no encontró a su hijo menor entre la multitud y se sintió aliviado un par de ojos escanearon de un lado a otro no muy lejos y finalmente vieron la figura de su hijo menor uchiha sasuke no muy lejos al ver la expresión feroz de su hijo en este momento se sintió un poco desconsolado al mismo tiempo, también vio a Namikaze Minato con la túnica de Dios Okae y sus ojos se abrieron levemente porque vio a su buena amiga Uzumaki Kusina. Y parecía que la otra parte no fue resucitada por alguien que usó alguna técnica prohibida, sino que realmente fue resucitada. En este momento, Uchiha Mikoto no pudo evitarlo más y corrió directamente hacia Uchiha Sasuke. Sasuke miró a la mujer que corría frente a él. Sus ojos, que originalmente eran extremadamente oscuros, se convirtieron en tres magatama Sharingan con emoción, y dijo con voz temblorosa. —Madre, tú también has sido resucitada por la reencarnación del mundo impuro. Uchiha Mikoto miró a Sasuke frente a él y dijo con voz temblorosa. —Sasuke, has crecido y ya no eres el niño pequeño que actúa como un niño mimado en los brazos de tu madre. Uchiha Sasuke escuchó la suave voz de su madre, y le dolía la nariz y lloró directamente. Uchiha Mikoto vio la apariencia de Uchiha Sasuke y su corazón se sintió aún más incómodo. Minato también observó esta conmovedora escena en silencio y no interrumpió a los dos. Naruto miró a Sasuke llorando en el cuerpo de Uchiha Mikoto y sus ojos estaban ligeramente rojos. Al mismo tiempo, también recordó que era así hace dos años. En ese momento, Senju Asidama, que estaba del otro lado, vio esta escena, frunció el ceño y miró a Minato, que no estaba muy lejos. «¿Cuarto ocaje? ¿Dónde está el clan Uchiha? ¿Por qué solo está Uchiha Sasuke?» Minato se sorprendió al escuchar esto. No esperaba que el ocaje de la primera generación, que era un poco gracioso, también encontrara el problema. Minato extendió las manos y dijo en broma. «¿Qué pasa? Tienes que preguntarle al buen discípulo enseñado por el ocaje de la segunda generación, Senjuto Bibama.» Asirama Senju frunció el ceño y miró a su hermano cuando escuchó las palabras de Minato Namikaze. ¿Por qué se fue el clan Uchiha? Asirama Senju escuchó el interrogatorio de su hermano mayor, miró la expresión seria de Asirama Senju en ese momento y supo que si no se ocupaba de este asunto esta vez, no funcionaría. Entonces miró a Sarutobi y Ruzen, que no estaba muy lejos, con un par de ojos fríos y dijo con frialdad. «Mono, ven y explícanos este asunto». Asirama Sarutobi, que estaba viendo el espectáculo desde la distancia, escuchó a Senjuto Birama llamarlo en ese momento, y su corazón estaba más como comiendo mierda y no pudo evitar rugir en su corazón. ¿Cómo puedo decir esto? El clan Uchiha fue planeado por mí y Danzo. Aunque no puedo hacerlo yo mismo, no es muy diferente de mí. Inmediatamente, Sarutobi Hiruzen negó con la cabeza y caminó hacia Senjuto vivama Después de caminar frente a los dos, se inclinó levemente y dijo: El primero caje. Maestro Tobirama. La expresión de Senju Tobirama todavía era extremadamente fría cuando lo escuchó y dijo: Cuéntame todo lo que hiciste. Sarutobi y Ruzen también sabía que había sido arruinado, por lo que simplemente rompió el frasco y contó todo el proceso de cómo planeaba destruir al clan Uchia. Al ver esto, Minato no se olvidó de agregar leña al fuego y dijo lentamente: no es solo el clan Uchia. Incluso tu clan Senju no puede escapar. Todos respiraron aire frío cuando escucharon esto, y ya no estaban secretamente sorprendidos. Miraron a Sarutobi y Ruzhen con miedo. Este tipo es realmente una bestia. Ni siquiera deja ir a los parientes de su maestro. El rostro de Sarutobi y Ruzhen estaba sorprendentemente tranquilo ante estos insultos. ¡Van! La figura de Sarutobi Ruzen voló hacia atrás y vio a Senju mirando a Sarutobi ruzen que estaba tirado en el suelo con intenciones asesinas. Mono. Creo que nunca te he tratado mal. ¿Pero por qué tratas así al clan Senju? Maestro. Yo. Sarutobi Ruzen cayó al suelo sin ningún dolor en su rostro, porque ni siquiera podía sentir ningún dolor debido a la reencarnación del mundo impuro. Miró al Senju rama de rostro frío frente a él y susurró. Maestro, lo siento. La gente del costado también miró a Senjuto Virama y Salutobiruzen con una mirada interesante en sus rostros. Quiero ver si el maestro y el aprendiz harán un gran movimiento a continuación. Al ver esto, la ira en el corazón de Senjuto Birama no solo no se liberó en absoluto, sino que se volvió aún más, se enojó aún más. Mereces morir. Al ver la apariencia de Salutobiruzen, Senjuto Virama se enojó aún más. Su chakra estalló locamente. El chakra azul era lo suficientemente denso como para ser visto a simple vista, lo que indica que el poder que Senju Tobirama podía estallar en este momento. Al menos el 80% de su pico en su vida. En este momento, un chakra que era más aterrador que el de Senju Tobirama estalló de repente, y sonó una voz algo suave. «Está bien. Tobirama, detente». Senju Tobirama giró la cabeza un poco confundido y miró a su hermano mayor con una mirada increíble. Hiruzen Sarutobi se sintió un poco amargado cuando escuchó esto, pero aún así dijo: No soy el único que planea destruir al clan Senju. Incluso Asirama Senju, que estaba de pie, no se calmó cuando escuchó esto. Contaste este asunto de principio a fin sin ocultarlo. Cualquiera con un ojo perspicaz podría ver que el toro de Asirama Senju ya estaba un poco enojado en este momento. Sí. El primero caje. Entonces Hiruzen Sarutobi le contó a Shirama Senju todo lo que él y Danzo Shimura habían hecho. Ustedes cuatro realmente merecen morir. Sonó una voz escalofriante. El que habló fue Senjuto Bidama. Ya había decidido luchar y debía matar a todos los miembros del clan de estos tipos. Pero Senjuto Tobirama no sabía que Sarutobi y Hiruzen y los miembros de su clan habían sido asesinados. Porque sabía que no tenía sentido actuar ahora, porque estos cuatro tipos estaban todos muertos y fueron resucitados por alguien. ¿No significa eso que estos cuatro tipos fueron asesinados por alguien? Al pensar en esto, Senjuto Birama se sintió mucho mejor y sus ojos escanearon a la multitud. De repente, apareció un hombre de piel pálida y extrañas pupilas verticales. Este hombre era Orochimaru, uno de los tres ninjas. Había una razón por la que Senjuto Birama tenía a Orochimaru como objetivo. Porque él y su estúpido hermano mayor fueron convocados por el hombre femenino frente a él la última vez, y la otra parte quería matar a Monkey y destruir Konoa la última vez. Pero era obvio que la otra parte debía haber fallado. Senjuto Birama debería haber culpado a Orochimaru por matar a Sarutobi y Ruzen y a los ancianos de Konoa. Miró a Orochimaru frente a él con un par de ojos y dijo: Mataste al joven Monkey y a Danzo Menen. Frente a los agudos ojos de Bidama, los ojos de Orochimaru estaban tranquilos y sacudió la cabeza ligeramente y dijo: ¿No entendiste el locaje de segunda generación? No tengo la capacidad de matar a Sarutobi y, y Shimura Danzo al mismo tiempo. ¿No eres tú? ¿Quién es? Senju Asirama preguntó con curiosidad. ¿No se conocían antes? Orochimaru no respondió la pregunta de Bidama, sino que preguntó: ¿Se conocían antes? Senjuto Birama frunció el ceño y reflexionó. «Sí. Puede que no recuerdes al segundo Okage, pero es el cuarto Okage Namikaze Minato de nuestra aldea de Konoha». Orochimaru dijo el nombre de Minato a la ligera. Los ojos de Senjuto Birama mostraron un toque de sorpresa cuando lo escuchó. Pensó que era Orochimaru, era otra persona, pero nunca pensó que el que mató a Monkey y los demás sería el joven Okage que conoció hace dos años. Por supuesto, la sorpresa en los ojos de Senjuto Birama también fue descubierta por Orochimaru. Luego continuó. No solo eso. Minato también acabó con el clan Sarutobi y el clan Tetene. Senjuto Birama se quedó atónito al principio y luego se rió. Siguió animando. Buen trabajo. Jaja. Buen trabajo. Sarutobi y Ruzen, que no estaba lejos, vio a Senjuto Birama riendo tan felizmente, y sus ojos estaban llenos de ira. Sus manos estaban apretadas con fuerza, deseando comer su carne y desgarrar sus huesos. En ese momento, una figura apareció de repente frente a Orochimaru y Senju Tobirama, mirando a Orochimaru frente a él con indiferencia. La voz era un poco fría. Es cierto lo que acabas de decir. Las familias de Danzo y Monkei realmente están destruidas. Orochimaru miró al agresivo Senju Asirama frente a él y se asustó un poco, pero aún así dijo. Por supuesto que lo que dije es verdad. Mientras hablaba, su propio impulso se liberó de repente. Originalmente, Orochimaru todavía era un poco tímido, pero recordó que Minato estaba detrás de él. Aunque Orochimaru no sabía lo fuerte que era Minato, eso no impidió que Orochimaru fingiera ser poderoso. A medida que el impulso que emanaba de las dos personas aumentaba, un fuerte huracán estalló a su alrededor. Al mismo tiempo, los ojos dorados de Orochimaru todavía se volvieron Escarlata Manhekim Sharingan y miraron a sirama frente a él. El Manjekim Sharingan que apareció de repente en los ojos de Orochimaru sorprendió a todos y todos comenzaron a discutir. ¿Lo viste? ¿No es el Manjekim Sharingan del clan Uchiha que aparece en los ojos de Orochimaru? Es realmente el Sharingan de nuestro clan Uchiha, y parece ser un Manjekim Sharingan. Dijo Uchiha Tiego mientras miraba el manje Kim Sharingan en los ojos de Orochimaru. Minato sonrió cuando vio esto. Orochimaru es una persona muy inteligente, no comparable a un tipo como Senju Asirama que solo tiene fuerza pero no cerebro. Orochimaru debería haber esperado que si Senju Asirama lo atacaba, entonces yo también debería atacarlo. Pero la actitud de Senju Asirama es realmente molesta. A juzgar por su postura y tono de ahora, iba a recuperar el lugar para Sarutobi Hiruzen y Shimura Danzo. Por otro lado, Iruzen Sarutobi estaba muy contento cuando vio esta escena. Pensó en secreto en lo que Minato Namikaze haría esta vez. Aunque Minato Namikaze era poderoso, no era el oponente del primero kage Senju Por otro lado, Senju Tobirama vio esto y mostró un rastro de ansiedad en su rostro. Hermano, estás confundido. Nuestro clan Senju fue destruido por estos bastardos. El cuarto caje los mató por nosotros. Deberíamos agradecerle. Asirama Senju se avergonzó cuando escuchó esto y le dijo a Tobirama Senju. Pero él es dañino para Konoha. Así que debo matarlo. Todos se sorprendieron cuando escucharon esto. No esperaban que Asirama Senju, el primero Kage de la aldea de Konoha, quisiera matar a Minato Namikaze, quien hizo grandes contribuciones a Konoha. Y mucho menos la eliminación de Minato Namikaze de los ancianos de Konoha esta vez, el sellado del nueve colas por sí solo no es comparable con los ancianos. Y desde que Minato se convirtió en Okaje, la aldea de Konoha no ha venido a acosarlos, e incluso otras aldeas ninja tuvieron que inclinar la cabeza ante la gente de la aldea de Konoha. Esta era una escena que nunca había sucedido antes, ni siquiera cuando Asirama Senju estaba vivo. Ahora querían matar al ocaje de cuarta generación que más admiraban, ¿cómo podrían estar de acuerdo? Incluso planearon destruir la roca ocaje de Asirama Senju cuando regresaran. En su opinión, lo que Asirama Senju hizo ahora fue contra toda la aldea. Orochimaru se burló y dijo con desdén en sus ojos: El ocaje de primera generación, eres tan confiado aún, crees que eres el dios ninja que fue capaz de reprimir a todo el mundo ninja? De hecho, si Orochimaru no hubiera visto a Rukia y el poder que había obtenido recientemente de Utsumaki Kushina, no habría sido tan arrogante. La expresión en el rostro de Tobirama Senju se volvió un poco extraña cuando escuchó esto. No esperaba que Orochimaru fuera tan arrogante ahora. De hecho, se atrevió a hablarle así a su hermano mayor. Efectivamente, al segundo siguiente, el rostro de Senju Asirama se volvió sombrío. Dijo en un tono algo frío: joven realmente no sabes qué tan alto es el cielo y qué tan profunda es la tierra mientras hablaba una ola de chakra más aterradora se liberó de su cuerpo Uzumaki kusina que estaba de pie mostró un rastro de ira en su hermoso rostro cuando vio esto justo cuando estaba a punto de hacer un movimiento una pequeña mano la tiró hacia atrás frunció el ceño profundamente y se dio la vuelta para ver que uno redsu sacudió la cabeza levemente y sonrió en su rostro Uzumaki Kusina también se calmó cuando vio esto. Orochimaru sintió la enorme presión que emanaba de su cuerpo y finas gotas de sudor aparecieron en su frente. En secreto pensó que esa era la verdadera fuerza de la primera generación de Okage. El suelo circundante estaba destrozado y polvoriento bajo la enorme presión de chakra de los dos. Los ninjas de la aldea de Konoha también se sorprendieron y suspiraron cuando vieron esto. No esperaba que el señor Orochimaru fuera tan fuerte como para poder competir con el primero caje en chakra sin perder. Senju Tobirama también se sorprendió. No es de extrañar que este tipo se atreviera a desafiar al hermano mayor. Su cantidad de chakra no es mucho peor que la del hermano mayor actual. Senju Asirama también se sorprendió un poco al ver esto. Ya había usado el 50% de su chakra, pero la otra parte lo bloqueó. Los ojos de Senju Asirama se pusieron serios, miró a Orochimaru frente a él y habló lentamente. De hecho, puedes bloquear mi presión, así que tu fuerza debe haber alcanzado el nivel de super sombra. Debido a que el signo del nivel de super sombra es la fluctuación del chakra, es obvio que el chakra de Orochimaru acaba de alcanzar este estándar. Muchos ninjas en la aldea de Konoha mostraron incredulidad cuando escucharon esto y no podían creer que Orochimaru hubiera alcanzado el nivel de super sombra. Orochimaru sonrió y asintió y dijo: Tienes razón, mi chakra de hecho ha alcanzado el nivel de super sombra. Hiraiya, que no estaba lejos, también mostró una mirada increíble cuando escuchó esto, y no pudo evitar maldecir en voz baja. ¿Cuándo se volvió Orochimaru tan fuerte? En este momento, la cara de Tsunade también se puso fea. No esperaba que su abuelo realmente matara a Minato. Esta no es una pequeña vaca que viaja en un avión. Tsunade también entendió en su corazón. Aunque mi abuelo es el dios del mundo ninja, si realmente pelea contra Minato, Tsunade todavía siente que mi abuelo definitivamente no podrá vencer a Minato. De hecho, Tsunade no sabía por qué sentía que su abuelo no podía vencer a Minato, era solo su intuición de que no podía vencer a Minato. Senju Asirama miró a Orochimaru y dijo, ¿vas a detenerme? Había algo de insatisfacción en su tono. Orochimaru negó con la cabeza ligeramente después de escuchar esto. Si fuera el pasado, definitivamente no me atrevería a detenerte, pero ahora no es el pasado. ¿Pero ahora? Tú era ha pasado, incluso si eres el dios de los niños. El tono de Orochimaru estaba lleno de incuestionabilidad. Entonces quieres desafiarme, ¿verdad? Sonó la voz algo reprimida de Senju Shibama. Pero ya había algo de ira en su voz, y al mismo tiempo, un rastro de frialdad brilló en los ojos de Senju Asirama. Puedes pensar eso. Después de todo, Minato es mi junior de todos modos, así que parece que no hay nada de malo en que lo ayude como señor. Los dos no tenían margen de maniobra después de hablar tanto, y lo único que quedaba era que los dos comenzaran una pelea. Bueno, ya que insistes en morir, te satisfaceré. Esta vez, Asirama Senju estaba realmente enojado. Durante tantos años, nadie se atrevió a desafiar su autoridad de esta manera, excepto Madara, pero hoy este junior realmente desafió a su majestad uno tras otro. Al mismo tiempo, todos se sorprendieron al descubrir que sus cuerpos se habían vuelto incapaces de moverse, lo que significa que perdieron el control de sus cuerpos. Uchiha Obito no eligió controlar a Asirama Senju por la fuerza, porque primero, la fuerza de Asirama Senju estaba muy por encima de estas personas, y segundo, descubrió que Asirama Senju en realidad quería matar al ocaje de cuarta generación de la villa de Konoha. No lo ayudaría mucho esto, por lo que no controlaría a Asirama Senju ahora, y sería mejor dejarlo jugar libremente en lugar de interferir. Pensando en esto, Uchiha Obito mostró una mueca espeluznante en su rostro y dijo. ¿Qué harás en este caso, maestro Minato? Es realmente emocionante. Uchiha Obito estaba muy feliz aquí, pero los ninjas de la villa de Konoha no estaban contentos, lo que significaba que tenían que pelear con sus familiares y amigos. La figura de Senju Asirama saltó varias veces seguidas, cayó hacia atrás y luego aplaudió y gritó. Liberación de Madera. El mundo de los árboles desciende. Cuando el chakra de Senju se liberó, innumerables enredaderas del grosor de un cuenco aparecieron de repente en el suelo plano y se dirigieron hacia Orochimaru, que no estaba muy lejos. Al mismo tiempo, todos en la aldea de Konoa también encontraron a sus oponentes. La personalidad de Uzumaki Kusina era más animada y se acercó directamente a Uchiha Mikoto, que no estaba muy lejos, y le dijo. «Mikoto. ¿Cuánto tiempo sin verte? ¿Me recuerdas?» Uchiha Mikoto escuchó que alguien la llamaba y giró la cabeza inconscientemente y vio aparecer una figura familiar frente a ella. Con una mirada de sorpresa miró a la figura frente a él y preguntó: "Kusina, ¿has resucitado?" Uzumaki Kusina también sonrió y dijo: "Sí, he resucitado. No es una sorpresa, no es una sorpresa." Al escuchar las palabras un tanto poco confiables de Uzumaki Kusina, repitió: "De hecho, es un poco extraño." Simplemente no esperaba que resucitaras. No es como si no supiera por qué alguien me resucitó usando técnicas prohibidas. Pero con una mirada amarga en su rostro, miró a Uzumaki Kusina y dijo: Te envidio por poder resucitar. Antes de que Uzumaki Kusina reaccionara, continuó: Kusina, tienes que tener cuidado. Mientras hablaba, los ojos oscuros de Uchiha Mikoto lentamente se volvieron escarlata. Entonces aparecieron tres estrellas en sus ojos escarlata magatama este es el sharingan de tres magatamas el otro lado también estaba luchando a toda velocidad y la más emocionante era la pelea entre orochimaru y asirama senju aunque orochimaru podía esquivar de un lado a otro bajo el ataque de asirama senju orochimaru saltó y de repente apareció no muy lejos hizo un sello con ambas manos y gritó ninjutsu explosión del brazo de la serpiente malvada en el lugar donde estaban los dos aparecieron serpientes densamente apinadas. Esas serpientes explotaron una tras otra bajo la operación de Orochimaru, y su poder no era menor que el de innumerables etiquetas detonantes explotando al mismo tiempo. Buntilde. De repente, las llamas se dispararon hacia el cielo. Las llamas que se dispararon hacia el cielo envolvieron todo a su alrededor, incluso el Ninjutsu de elemento madera de Asirama Senju. Asirama Senju vio que su ninjutsu de elemento madera se rompía, y una mirada de sorpresa apareció en su rostro mientras miraba a Orochimaru. Realmente un buen ninjutsu. Orochimaru no respondió las palabras de Senju Asirama, sino que miró a Senju Asirama con una cara seria. Realmente piensas demasiado bien de mí. Aunque no puedes matarme, sigo pensando que no usaste toda tu fuerza en absoluto. Oh. No esperaba que lo vieras. En este caso, no me contendré. Ja. Ah. Cuando Senju Asirama gritó de repente, se liberó un gran impulso como una montaña, barriendo el campo de batalla en un instante. Todos sintieron esta enorme majestuosidad y se sorprendieron. ¿Usaste toda tu fuerza? Minato se dijo a sí mismo mientras miraba a Senju Asirama, cuyo chakra estaba esparcido por el campo de batalla. Aunque Senhu Asirama era muy poderoso en este momento, todavía había algunas personas presentes que mostraban una expresión relajada en sus rostros. Virama, que estaba peleando con Rukia no muy lejos, no pudo evitar decir cuando sintió el chakra que emanaba de Senhu Asirama. Parece que Gran Hermano se va a poner serio. Swish. Con un swish, la mitad del cuerpo de birama fue cortado y se escuchó un sonido agradable. Entonces vi a una mujer con cabello largo acercándose. Vestía un traje de muerte negro y sostenía una espada larga con una luz fría en la mano. Ella dijo en un tono tranquilo. No mires a tu alrededor cuando luches con otros, de lo contrario es fácil para otros aprovechar la oportunidad y matarte. Después de que apareció la figura de Senjuto Virama, había una mirada de asombro en sus ojos. Se quedó aturdido por un momento y el oponente lo cortó directamente por la mitad de la cabeza a los pies, y ni siquiera reaccionó. Si no tuviera el cuerpo de la reencarnación del mundo impuro y tuviera un cuerpo inmortal, no habría muerto por el cuchillo ahora mismo. El cuerpo de Senjuto Virama que fue cortado por la mitad, se estaba recuperando gradualmente debido a la reencarnación del mundo impuro. Senjuto Virama miró a la mujer frente a él con una mirada solemne en sus ojos y luego hizo un sello con sus manos. Estilo de agua. Técnica de bala del dragón de agua. Entonces, un dragón gigante hecho de agua rugió locamente, y su longitud alcanzó varios metros. Al ver esto, Tobirama Senju le dijo a Rukia que el oponente era de Konoa. Tienes que tener cuidado. Este movimiento es muy peligroso. Pero luego vio una escena que dejó a Tobirama Senju con la boca abierta. Solo vio a Rukia levantar lentamente la espada larga en su mano sin ningún movimiento, pero nadie se dio cuenta de que había aparecido una fina capa de hielo al lado de Rukia. En el momento en que el aterrador y feroz dragón tocó la punta de la espada de Rukia, en realidad se convirtió lentamente de la cabeza del dragón a todo el cuerpo en una escultura de hielo realista. Todos también quedaron impactados por la escena frente a ellos. Ese era el ninjutsu realizado por el ocaje de segunda generación, Asirama Senju. Se resolvió tan fácilmente. Al ver esto, Rukia hizo circular la presión espiritual en su cuerpo y comenzó a reunir el poder del rayo en la punta de sus dedos, y luego dijo a la ligera: Ado 4. Trueno blanco. El trueno del tamaño de un cuenco se dirigió hacia Senjuto Birama, que no estaba lejos, y Senjuto Birama fue atravesado por el pecho por él mismo en un trance. Afortunadamente, el propio Senjuto Birama era un cuerpo de la reencarnación del mundo impuro; de lo contrario, Senjuto Birama probablemente sería inútil. El rostro de Senjuto Birama no mostraba enojo, sino una mirada de alivio. De esta manera, es probable que la cuarta guerra mundial ninja termine temprano. Senju Asirama vio que Orochimaru en realidad podía bloquear su ataque y Orochimaru también podía esquivar su ataque, por lo que aplaudió y dijo: "Liberación de madera". Técnica del leñador. Al instante, todo el campo de batalla comenzó a temblar. Las personas que estaban luchando sintieron el impulso que hizo temblar la tierra y todos se detuvieron. Al ver esto, el par de Manjekim Sharingan de Orochimaru giró ligeramente y pensó para sí mismo. Este debería ser el ninjutsu de liberación de madera del primero Caje Senhuashidama. Sin embargo, Orochimaru no estaba demasiado preocupado. Sin mencionar que todavía tenía este par de manje Kim Sharingan, si no funcionaba, él mismo abriría su sanoro. No creía que no pudiera luchar contra Senju Asirama. Entonces vio a un enorme hombre de madera arrastrándose fuera del suelo. Parecía muy feroz, alto y corpulento, y medía cientos de metros de altura. Orochimaru también se sorprendió un poco cuando miró al enorme hombre de madera frente a él. Aunque podía usar un ninjutsu con un alcance que excedía los cientos de metros, es posible que no pudiera vencer al oponente incluso si usara el poder divino Susanoo del clan Uchiha. Porque si la altura del hombre de madera frente a él era de más de 100 metros, su Susanoo solo era tan alto como su vientre. Las personas que luchaban en el costado se quedaron sin palabras cuando vieron a este enorme hombre de madera de cientos de metros de altura. Mierda. Esta es la verdadera fuerza del primero Kage. Es demasiado fuerte. Dijo el ninja de la aldea de Konoa con algo de temblor mientras miraba al enorme hombre de madera frente a él. Realmente no sé si el cuarto ocaje puede vencer al primer ocaje. Dijo un ninja de Konoa con cierta preocupación. Muchos hombres fuertes de la aldea de Konoa que fueron resucitados por la reencarnación del mundo impuro también se sorprendieron cuando vieron esto, y todos miraron al enorme hombre de madera frente a ellos con cara de asombro. Asirama Senju se paró sobre el hombre de madera y miró a Orochimaru frente a él con una expresión indiferente. No eres mi oponente, apártate del camino. Orochimaru escuchó las palabras algo indiferentes de Asirama Senju, se cubrió la cabeza con una mano y se rió. Jajaja. Ja, ja. Me menosprecias demasiado. No olvides estos ojos. La risa de Orochimaru desapareció gradualmente y se escuchó una voz ligeramente ronca. Después de que Orochimaru le recordara, Asirama Senju notó que los ojos de Orochimaru se habían convertido en el legendario manje Kim Sharingan. Asirama Senju miró a Orochimaru y dijo con un tono de elogio: No esperaba que comenzaras una relación con Madara con los mismos ojos, pero eso no significa que tengas las calificaciones para desafiarme. Jaja. Orochimaru miró a Senju Asirama y se burló. Si estás calificado para desafiarme no es solo una declaración verbal, sino que lo sabrás después de luchar. Mientras decía esto, el chakra del cuerpo de Orochimaru se derramó como una marea, y el chakra púrpura se elevó hacia el cielo. Al mismo tiempo, capas de chakra rojo oscuro comenzaron a aparecer alrededor de su cuerpo. Los ninjas que estaban más cerca fueron arrastrados directamente por este chakra como un mar profundo. Todos sintieron el chakra maligno que emanaba de Orochimaru en ese momento y tomaron una bocanada de aire frío. Este es el aliento de las nueve colas. El rostro de Minato también mostró una mirada seria y dijo lentamente. Todos los que estaban a un lado se sorprendieron cuando escucharon esto. No es de extrañar que Orochimaru se atreviera a provocar a Senju Asidama, el dios de los ninjas. Resultó que había dominado el poder de las nueve colas. En ese momento, uno anaretsu, que estaba al lado de Minato, miró a Naruto con sus hermosos ojos. Naruto sintió las miradas de Minato y los demás y les contó todo sobre Orochimaru y el tomando prestado el chakra de las nueve colas. Minato entendió un poco. Resultó que Orochimaru no tenía nada que estudiar. No tenía idea sobre la investigación sobre el alma por un tiempo. Sucedió que Naruto fue a buscar a Sasuke en este momento, pero no lo encontró. Cuando Orochimaru vio a Naruto, inmediatamente recordó el nueve colas en el cuerpo de Naruto. De manera similar, Orochimaru no era un tipo que pudiera obtener algo a cambio de nada. Trasplantó directamente un par de manjekin Sharingan clonados a Naruto. Uno a Naretsu también se sorprendió cuando lo escuchó. Cuando volvió a sus sentidos, sonrió y le dijo a Minato: "Este Orochimaru es realmente un talento. Ha ascendido directamente en tecnología." Minato escuchó las palabras de uno a Naretsu con algunos suspiros y asintió con la cabeza en acuerdo. Tienes razón en eso. Ni siquiera yo lo pensé, pero Orochimaru realmente lo pensó. Orochimaru es digno de ser el primer científico en el mundo ninja. En este caso, Orochimaru, que tiene el poder del manjekin y el nueve colas del clan Uchiha, puede que no pueda competir con el actual Senju Asirama. Poco a poco, el chakra del nueve colas en el cuerpo de Orochimaru se hizo cada vez más intenso, y seis colas de zorro rojo aparecieron en su cuerpo, y el chakra en su cuerpo se volvió maligno. Mirando al nueve colas frente a él, que tenía 50 o 60 metros de altura, Sehu Asiyama sonrió levemente, aunque su fuerza actual solo podía ejercer el 80% de su fuerza máxima. Aunque solo podía ejercer el 80% de su poder, todavía era muy fácil lidiar con el nueve colas. Sin mencionar a Orochimaru, que solo obtuvo un poco de chakra del 9 colas. Pero lo que Asirama Senju no sabía era que no solo estaba lidiando con el 9 colas, y si Orochimaru realmente no tenía ninguna posibilidad de ganar, ¿aún desafiaría a Asirama Senju? La respuesta es definitivamente no. Fue porque Orochimaru estaba seguro de ganar que desafiaría a Asirama Senju, de lo contrario, ¿por qué lo haría? Asirama Senju miró a Orochimaru con una pizca de aprecio en sus ojos. No esperaba que este tipo llamado Orochimaru no solo tuviera el Mangekyō Sharingan del clan Uchiha, sino que también tuviera el poder del nueve colas. "Le", dijo a Orochimaru, "con tu fuerza actual, probablemente no seas mi oponente." Orochimaru se rió y dijo, "Estoy completamente preparado para pelear contigo, el dios ninja, esta vez. De lo contrario, ¿cómo me atrevo a pelear contigo?" Mientras hablaba, el chakra púrpura comenzó a emerger del cuerpo de Orochimaru. Gradualmente, el Chakra Púrpura se convirtió en un conjunto de armadura que cubría a la bestia con cola Orochimaru, y su impulso continuó aumentando. ¡Mierda! ¿Es ese el Susanoo del Clan Uchiha? Meiterumi, que estaba viendo la batalla no muy lejos, le preguntó a Conan. Eso parece. Realmente no esperaba que Orochimaru, uno de los tres ninjas, en realidad tuviera el poder de la bestia con cola y el Manjekin Sharingan del Clan Uchiha al mismo tiempo. Mientras Konan hablaba, sus hermosos ojos naranjas miraron al gigante Orochimaru y a Shirama Senju. Al ver esto, Kurotsuchi se aterrorizó. Resultó que Orochimaru, uno de los tres ninjas, era tan aterrador. No es de extrañar que el abuelo quisiera negociar con la aldea de Konoa en ese momento. Orochimaru parecía ser capaz de destruir su Iwagakure, no, debería ser capaz de destruir las cuatro aldeas ninja principales excepto la aldea de Konoa. Urotsuchi respiró aire frío cuando pensó en esto. Mi poder de las nueve colas más el poder divino del clan Uchiha, Orochimaru va a desafiar a los cielos. Algunos ninjas no pudieron evitar gritarle al Orochimaru frente a ellos. Uchiha Fugaku miró al arrogante Orochimaru con una mirada impotente en sus ojos. Lo que él, Uchiha Fugaku, nunca había logrado hasta su muerte, no esperaba que lo lograra Orochimaru, un forastero. Asirama Senju, que estaba frente a la serpiente, miró a Orochimaru, que era tan alto como él, y su expresión finalmente cambió. Miró a Orochimaru con una cara seria y habló en un tono solemne. "Debo decir que tu fuerza no es mucho peor que la de Uchiha Madara en el Valle del Fin." "Jaja. Ja. Gracias por el cumplido." Orochimaru no mostró ninguna arrogancia cuando escuchó esto, sino que respondió con mucha modestia. Minato no pudo evitar pensar en una frase que los internautas solían decir en su vida anterior cuando vio la aparición de Orochimaru, Susano y Daigutsu destruyeron Shikoku. Sin embargo, Susano y Kyuubi de Orochimaru parecían llamarse algo así como Aizuan Susano en el libro original. Desafortunadamente, ha pasado demasiado tiempo y Minato no puede recordarlo con mucha claridad. Al ver esta escena, Minato le dijo a la multitud no muy lejos. «Todos, salgan de aquí rápidamente, seguro que tendrán una gran guerra aquí». Después de decir eso, desapareció en un instante sin importarle ninguna reacción de la multitud. Cuando apareció de nuevo, ya estaba a mil metros de distancia. Rukia, y Unohana Retsu también aparecieron con él. Uzumaki Kusina también se acercó a Minato, pero había una mujer regordeta a su lado. Esta mujer era la buena amiga de Uzumaki Kusina, Uchiha Mikoto. Uchiha Mikoto vio que Kusina la agarró por los hombros y apareció frente a tanta gente. Estaba un poco nerviosa. Al ver a Namikaze Minato frente a ella, dijo nerviosamente: "Hola, Okaje. Minato también le dijo a Uchiha Mikoto: "De nada. Éramos amigos antes, ¿no? Y tú y Kusina son mejores amigos". Uchiha Mikoto se sintió agradecida cuando escuchó que Minato la trataba como a una amiga, pero al mirar el hermoso rostro de Minato, Uchiha Mikoto sintió una sensación extraña. Debido a la reencarnación del mundo impuro, el cuerpo humano no tendrá características de vida como sonrojarse y sudar. Minato vio la aparición de Uchiha Mikoto y no pudo evitar sacudir la cabeza y pensar: "Esta también es una mujer miserable." Uchiha Itachi, el hijo mayor, no solo mató a todos los miembros de su clan, sino que también sacrificó a su madre biológica directamente al cielo. ¿Quién no se sentiría incómodo si fuera cualquiera? Al mismo tiempo, Asirama Senju también controló al hombre de madera para golpear al Susanoo de nueve colas controlado por Orochimaru. Orochimaru se burló de esto y respondió con un pulmetazo sin dudarlo, e inmediatamente envió un hubo un sonido como un trueno. Las secuelas de la pelea de las dos personas se extendieron como una onda de aire invisible, y el centro de la batalla de las dos personas se convirtió directamente en un gran pozo con un diámetro de casi un kilómetro. La propagación de las secuelas convirtió todo a su alrededor en cenizas. Algunos de los ninjas reencarnados y ninjas civiles de Konoha Village que no tuvieron tiempo de escapar se convirtieron directamente en la nada y se evaporaron como consecuencia de la pelea de las dos personas. Minato, que estaba viendo el programa desde la distancia, respiró aire frío cuando vio esta escena. No esperaba que las consecuencias de la pelea de las dos personas fueran tan poderosas. Recuerdo que incluso la pelea de Naruto y Sasuke en el libro original no tuvo una batalla tan grande. Parece que todo lo que sucedió aquí no se puede juzgar por el anime y las novelas que he visto en mi vida anterior. Quizás haya un dicho de los internautas en mi vida anterior que sea correcto, que fulano es solo un dibujante y no sabe nada sobre Naruto. De hecho, el fenómeno de Minato también es fácil de entender, es decir, las autoridades están confundidas y los espectadores lo tienen claro. Minato se encuentra en ese estado ahora. De hecho, a excepción de la desviación en la línea de tiempo y la trama, la fuerza de la mayoría de las otras personas en el mundo de Naruto no ha cambiado. En la obra original, Orochimaru todavía debería estar disfrutando de la felicidad en la tierra pura. No hay tiempo para fusionar sangre aquí, y también obtener el chakra de la rueda de escritura Manjekin y el nueve colas. El humo espeso se disipó gradualmente y las figuras de los dos peleando emergieron gradualmente. A través de la pelea de ahora, ambos descubrieron que la fuerza de la otra parte era tan fuerte. Orochimaru miró al Senju Asirama frente a él sin un rastro de cicatrices, y un rastro de solemnidad brilló en sus ojos, y todavía le dijo a la otra parte. Es digno de ser el dios de los ninja. Su fuerza realmente no es comparable a la de la gente común. Senju Asirama miró a Orochimaru frente a él y dijo, parece que mi enfoque es realmente muy correcto. Orochimaru. Namikaze Minato. Todos. Al escuchar lo que dijo Senju Asirama, todos estaban un poco confundidos y no entendieron lo que Senju Asirama quería decir con esto. Finalmente, Orochimaru no pudo evitar decirle a Senju Asirama, ¿qué quieres decir con eso? Al mismo tiempo, miró fijamente a Senju Asirama frente a él, como si temiera que escapara.